Muy buenos días a todos mis queridos colegas. En nombre de la patria, vamos a dar inicio a esta sesión de consejo y de la energía para mí. El soplo energético. No, pero tú tienes que votar por mí primero, viejo. No importa, dijimos, no nos faltamos, tío. Don Luis, un gusto saludarlo. Humberto, a mí me quedan como 4 días y a ti te quedan 2. No me digas que yo voy a morir primero. No, bueno, tú sabes lo que pasa. Yo he pasado por varias, así que... Ya. ¿Sí? No tenemos ni al alcalde subrogante y tampoco tenemos al SECPLA. ¿Podemos partir? Sí, así ya. Si tenemos ministro fe. Bueno, vamos a iniciar esta reunión, ¿no es cierto?, con la lectura de los acuerdos de la reunión pasada. Adelante, señor. Acta de la sesión ordinaria número 107 del Consejo Municipal de Tomé, de fecha 3 de mayo de 2016. Página 2, acuerdo número 1041. No habiendo observaciones, se aprueba por la unanimidad de los miembros del Consejo presentes en la sala el acta de sesión ordinaria número 106, de fecha 19 de abril de 2016, designándose a los concejales señores Jonathan Hidalgo Hidalgo y José Fuente Alba Pardo para que la refrenden. Lo mismo hace el señor presidente. Página 18, acuerdo número 1042. Ofrecida la palabra, se aprueba por la unanimidad de los miembros del Consejo presentes en la sala las siguientes modificaciones presupuestarias. Total aumento de gastos, 18.980.000 pesos. Perdón. Total disminución de gastos, 515.000 pesos. Total aumento de ingresos, 18.465.000 pesos. Página 23. Acuerdo número 1043. En consecuencia, se rechaza la propuesta presentada y en su lugar se acuerda licitar las obras del proyecto de evacuación de aguas lluvias Campo Deportivo de Villato, con voto de los concejales Eduardo Aguilera Aguilera, Óscar Canto Garrido, José Fuente Alba Pardo y Ruta Acuña Gómez, y 2 votos para realizar el proyecto vía administración directa de los concejales Humberto Quesada Quesada y Jonathan Hidalgo Hidalgo, y la modificación presupuestaria que a continuación se indica. Total aumento de gastos, 28.732.000 pesos. Total aumento de ingresos, 28.732.000 pesos. Página 24, acuerdo número 1044. Ofrecida la palabra, se aprueba por la unanimidad de los miembros del Consejo presentes en la sala autorizar a la señora alcaldesa para extender certificado de asumir el compromiso de financiar los costos de operación y mantención que demande el uso y funcionamiento del proyecto denominado Mejoramiento Parque Carlos Mann, Comuna de Tomé, los cuales se han estimado los siguientes. Costo de operación, detalle anual, consumo de agua, monto mensual, 6.500.000 pesos. Costo de operación, consumo de luz, monto anual, 10.000.000 de pesos. Costo de mantención, detalle anual, mantención e infraestructura, 4.252.833 pesos. Costo de mantención, mano de obra, monto 6.200.000 pesos. Total, 26.952.833 pesos. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a dar, inmediatamente tomar un acuerdo de la aprobación de los acuerdos del acta anterior. Por favor, pronunciarse. Don Eduardo, ¿de acuerdo? Señor Hidalgo. De acuerdo. Señor Canto. De acuerdo. Señor Fuente Alba. De acuerdo. Señora Ruth. Firman el acta la señora Ruth y el señor Canto. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto de la tabla inmediatamente, que es... Correspondencia. ¿Perdón? Correspondencia. Correspondencia. Solo hay correspondencia recibida. Correspondencia. Que dice lo siguiente, Valparaíso, 5 de mayo de 2016. Señores Ivonne Rivas Ortiz, alcaldesa, ilustre municipalidad de Tomé, honorable consejo municipal presente.
Junto con saludarles cordialmente, quisiera invitarles a participar de la sesión de sala de la Cámara de Diputados el día jueves 12 del presente, en la cual se votará el proyecto que autoriza erigir un monumento en homenaje a los extrabajadores de la empresa textil de la Comuna de Tomé, a partir de las 10:30 horas, en dependencias del Congreso Nacional de Valparaíso. Esperando contar con su presencia, se despide Marcelo Chávez Velázquez, diputado de la República. ¿Eso es todo? Eso no. Eso nada. Nada más. Bueno, como ustedes saben, ¿no es cierto?, ya la invitación está hecha. Yo creo que todos los concejales tienen, ¿no es cierto?, conocimiento de esto. Mañana iniciaremos, ¿no es cierto?, el viaje a Valparaíso para presenciar esta sesión de Parlamento para aquí aprobar el monumento a los trabajadores textiles. Si hay alguna opinión, por favor. Copia nomás de la invitación. Copia la invitación, ya. Copia de invitaciones a todos, ¿sí? A todos. ¿Sí? Listo. Vamos a pasar al otro punto de la tabla, que es cuenta de la señora alcaldesa. Tengo la oportunidad de poder señalar claramente de que la señora alcaldesa se encuentra todavía en condiciones de salud bastante malas, por esa es la razón que no está en esta reunión. Creemos, sí, que este fin de semana probablemente pueda, ¿no es cierto?, tener una evolución favorable y poder tenerla, ¿no es cierto?, en el próximo Consejo Municipal. Desde acá, de este municipio, los concejales que estamos acá presentes y los funcionarios que estamos presentes en este momento, le enviamos nuestros más calurosos sentidos, ¿no es cierto?, que se mejore a la brevedad posible para que ella pueda volver de nuevo a este Consejo Municipal. Así que muchísimas gracias y le doy la palabra al señor Fernández, que es el alcalde subrogante de esta comuna. Adelante, señor Fernández. Gracias, señor presidente. Bien, doy cuenta entonces de la gestión que desarrolló la municipalidad entre el martes 3 y el día lunes 9 del presente. El día martes 3, en este mismo salón, se efectuó la sesión del Consejo de Seguridad Pública, que funciona bajo el alero de la ilustre Municipalidad de Tomé. Esta instancia contó con participación de directores de servicios municipales, representantes de la Gobernación, la señora Angélica Retamal, representante de PDI, Carabineros y el concejal Oscar Canto. Esta reunión tenía por objetivo dar a conocer y validar el diagnóstico y trazar los ejes de trabajo para el año 2016. Se asumió la coordinación de esta nueva Oficina de Seguridad Pública y la coordinación la tendrá la profesional señora Cintia Rojas. Cabe destacar que el Consejo está compuesto por distintas organizaciones, entre ellas el Consejo de la Sociedad Civil, Cámara de Comercio y otros que ya anteriormente había mencionado. Entre los ejes validados para ser trabajados durante este año están la prevención de la violencia, medidas de protección a la propiedad y combatir el narcotráfico. Lo anterior es el resultado de la información entregada por distintos organismos y el diagnóstico trabajado con grupos de jóvenes, dirigentes sociales y niños, entre otros. Durante los próximos meses, el desafío del Consejo se centrará en elaborar propuestas para desarrollar el trabajo en cada uno de estos ejes temáticos. El día miércoles 4, estuvimos acompañando el seminario de los trabajadores municipales. Entre los días miércoles y jueves se desarrolló un seminario de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales acá en Tomé. Por cierto, fueron los anfitriones nuestros funcionarios municipales y participaron de este encuentro dirigentes de toda la región del país. El miércoles, en representación de la alcaldesa, me correspondió entregar un saludo y bienvenida a los participantes. Y también hizo uso de la palabra el presidente nacional de la asociación, don Oscar Yáñez.
Estuvo presente también el alcalde Audito Retamal y nos acompañaron los concejales señor Humberto Quesada, Oscar Canto, José Fuentealba y la señora Ruth Acuña. El tema principal que versó en el seminario dice relación con la reforma municipal, básicamente apuntando a la calidad del personal y del servicio que presentamos frente a nuestros usuarios. Ese mismo miércoles a mediodía tuvimos la visita de los señores Francisco Nostroza y Mario Merino. Ambos son productores de la segunda parte de la película chilena, que tuvo mucho éxito la primera parte, Johnny Sin Peso. Esta es una de las cintas, como ustedes recordarán, más célebres del cine chileno y latinoamericano. Estos jóvenes venían a solicitar las facilidades para que en nuestra comuna Tomé, en algunos locales específicos, la cualidad específica, se hicieran grabaciones. De tal suerte que los vamos a tener acá en los próximos días y Tomé va a salir en la película, por cierto, con algunos parajes maravillosos que tenemos, del lado de la costa, Coliumo, y también en el sector céntrico para el lado del mercado municipal. Por cierto, accedimos a la petición. El mismo día, miércoles 4 por la tarde, se dio inicio al programa de 4 a 7. Este es un programa que viene trabajando la municipalidad en conjunto con el CERNAM y tiene como finalidad principal brindar un apoyo, una ayuda a las madres que por razones laborales o de estudio, necesitan asistencia en el cuidado de sus hijos. Esta iniciativa apunta a niños de 6 a 13 años y a través de monitores se mantienen todos los días de forma segura en los establecimientos educacionales. Durante el presente año, el programa de 4 a 7, que el año pasado fue evaluado muy bien a nivel regional, se va a desarrollar en las Escuelas República de Ecuador y Gabriela Mistral. A la ceremonia de lanzamiento asistieron los concejales señores Humberto Quesada, Oscar Canto, José Fuentealba y la señora Ruth Acuña. En representación de la alcaldesa, señor Iván Rivas, estuvo el director de Desarrollo Comunitario, don Mario Vargas. Durante este acto hubo presentaciones artísticas también de parte de los alumnos que forman parte de este beneficio. El día jueves 5... estuvimos también en la segunda parte del seminario de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales y allí alrededor de 450 personas recibieron el saludo del subsecretario de Desarrollo Regional, don Ricardo Cifuentes. En la ocasión, el jefe de la SUDER expuso acerca de los avances que han experimentado los municipios en el último tiempo y también acerca de la reforma municipal que encabeza nuestro gobierno. Cabe destacar que en la organización de este evento ha jugado un rol importante y protagónico los funcionarios del municipio y particularmente los dirigentes, la señora Rosa Busto, don Juan Benítez y don Cristian Saavedra. El día viernes 6 nos trasladamos representando a nuestra alcaldesa Ivonne Rivas a Santiago para ser parte de la firma de la Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares. Esta actividad se realizó en la Corporación Cultural de Recoleta y la asociación que fue presentada a este consejo y respaldada plenamente por él permitirá tener una mayor capacidad de poder adquisitivo de medicamentos tanto a nivel nacional como en el extranjero, asegurando la entrega de remedios a precios justos para todas y para todos. Al acta de conformación de la asociación concurrieron 58 municipios, entre ellos el municipio de Tomé, quienes aprobaron una directiva transitoria compuesta por los alcaldes presidente Daniel Jadue, vicepresidente, los alcaldes Huachurá, Carlos Cuadrado, de la Reina, de Raúl Don Caster, de Tocopilla, Fernando San Ramón, de San Bernardo, Nora Cueva, y de Puente Alto, Germán Codina.
Como ustedes pueden darse cuenta, esta Asociación Chilena de Farmacias Populares cuenta con un respaldo transversal de todas y todos los alcaldes y alcaldesas, y es un hito a nivel municipal porque logra unir a alcaldes de diferentes tendencias políticas, lo cual también debe ser considerado como un tremendo logro desde el punto de vista de lo que significa la gobernanza de los municipios más que de la administración. La ceremonia contó también con la presencia de la ministra de Salud, que aparece por ahí en el recuadro, la subsecretaria de redes asistenciales, la señora Gisela Alarcón, y el director de la SENAVAS, que es el proveedor de los medicamentos en este minuto al Servicio Público Municipal, don Pablo Venegas. El día lunes 9, el día de ayer, tuvimos que enfrentar una situación de conflicto en la Escuela Punta Parra. Decirles que este es un conflicto que tiene larga data, no participando de la forma, por cierto, porque hay una toma de establecimiento, si entendemos el malestar de las apoderadas, de las alumnas y alumnos, porque nos decían de manera textual hace muchos años que ellos vienen escuchando solución a su problema y la solución no es otra que construir una escuela nueva, que incluso el año 2012 se le habría presentado un diseño de lo que iba a ser la nueva escuela. También decir que la alcaldesa Ivonne Rivas el año 2014, comienzo del año, se entrevistó con el Seremi Educación, don Sergio Camus, y le expresó dos necesidades sentidas para ella y por cierto para el municipio respecto del tema educacional, y le pidió apoyo para construir la escuela especial y la escuela de Punta de Parra. Ambas peticiones fueron respondidas positivamente por el secretario ministerial de Educación, y a partir de ese minuto empezó el proceso de ir construyendo, me refiero particularmente a la propuesta de la escuela de Punta de Parra, el proyecto que finalmente debe concluir en la construcción de este establecimiento educacional nuevo. Lo primero que nos pidió el Ministerio fue elaborar un proyecto pedagógico, y ese proyecto pedagógico lo hizo el establecimiento educacional con la concurrencia, por cierto, de sus docentes, liderados por su director, el año pasado. Luego nos solicitaron un estudio de red. El estudio de red significa analizar y diagnosticar la capacidad de matrícula que tiene la comuna para detectar si era factible construir un nuevo establecimiento educacional. Este estudio de red, dada la envergadura y seriedad que tiene, se le tuvo que encomendar a una institución externa, por lo tanto se licitó, y quien se adjudicó la licitación fue la Universidad del Biobío. Este proceso culmina el 31 de mayo y junto al proyecto pedagógico ya validado por la de PROE de Educación, vamos a tener el estudio de red, y a partir de ese momento ya entramos en la parte final, que significa planificar y elaborar diseño de construcción para que finalmente, y se lo explicamos a los apoderados en conjunto con el jefe regional de Educación en la parte de planificación y el director provincial de Educación, el próximo año estaría construyéndose la escuela nueva de Punta de Parra y estaría iniciando su actividad académica en marzo del 2018. Es decir, el compromiso que alguna vez adquirió la alcaldesa con las apoderadas y con los alumnos, y por cierto, en el cual nos han acompañado el Ministerio de Educación a través del Seremi y a través del director provincial, lo vamos a cumplir. No obstante ello, nos planteaban allí la incredulidad, dado que ellos reclaman que en muchas ocasiones se les mintió, la incredulidad respecto de lo que se le está entregando como información. Finalmente logramos sentarnos en mesas de trabajo, hemos tenido ya dos reuniones, hoy día vamos a tener la tercera, y estamos buscando soluciones para este periodo transitorio entre lo que ocurre hoy y la construcción definitiva del establecimiento educacional, que insisto, va a ser el próximo año.
Junto con ello también nos plantean algunos otros requerimientos que son dificultades con las que se está enfrentando la escuela. Algunas que ya las estamos abordando y otras que, por cierto, vamos a tener que abordarlas en el corto plazo. Finalmente, señor presidente, yo quisiera decirle que ese proceso no está concluido, lo estamos trabajando, todavía se mantiene la toma del establecimiento. Nosotros esperamos que a la brevedad esto se deponga, porque nos interesan, por cierto, que los alumnos vuelvan a clase, pero en buenas condiciones, que es el esfuerzo que estamos desarrollando. Nada más, señor presidente, respecto a la cuenta de la gestión de la semana. Muchísimas gracias, señor alcalde subrogante. Ofrezco la palabra al concejal que quiera intervenir en relación a la cuenta. Señora Ruth, por favor. Señor presidente, señor alcalde subrogante, ya, de acuerdo a lo que usted ha, de las actividades que se han estado realizando y las visitas a terreno que se han estado realizando durante estos últimos días, me voy a detener en lo que sucedió en la madrugada del día de ayer. Efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo con la incredulidad, porque ya los profesores, ya, y los alumnos de la escuela de Punta de Parra, obviamente que ya no creen en ninguna autoridad. Porque esto, desde que yo también tengo conocimiento y desde el tiempo en que yo me dedico a la actividad pública, efectivamente se le han venido prometiendo una infinidad de cosas, ¿cierto? Principalmente el poder contar con un nuevo establecimiento. Y me parece impresentable, ¿ya? Y impresentable lo digo con todas sus letras, porque tuvimos que esperar que se hicieran presentes los medios de comunicación, que los apoderados, en conjunto con sus profesores, ¿ya?, tuvieran que tomarse el establecimiento, el colegio, la escuela, para poder nuevamente que ellos pudiesen tener una visita de las autoridades provinciales, ¿ya?, y de que pudiésemos nuevamente tomar acuerdos y fecha de lo que probablemente, ¿cierto?, pueda suceder más adelante y que ellos puedan contar con un establecimiento nuevo. Y me parece impresentable también, ¿ya?, que colegios, ¿ya?, como este, teniendo una connotación a nivel nacional, ¿ya?, con un excelente resultado en el CIMSE, ¿ya?, donde hubo un gran esfuerzo de parte de los profesores y de parte de los alumnos en poder lograr este tremendo resultado. Además, una escuela que tiene una tremenda... No tremenda, pero sí una cierta vulnerabilidad también en sus niños, en las condiciones que están. Impresentable también, ¿cierto?, que ratones, roedores, muertos, ¿ya?, con hediondez, a putrefacción de ratones muertos, ¿cierto?, puedan estar en un colegio y los niños funcionando. Y es más, me voy a referir también a otra situación, ya que es tremendamente delicada también lo que ha sucedido arriba en un jardín y sala cuna en Cerro Estanque. Me refiero al Puquén. También ahí, teniendo una sala cuna con niños, esto es lo que significa, ¿ya? También con una plaga de roedores. Ahí se encuentran alimentos, se encuentran juguetes, donde los niños están permanentemente y a diario conviviendo con ellos, ¿cierto?, tengan que estar viviendo una situación como esa. Y me parece impresentable también que el mismo día que los apoderados llegaron con sus niños al jardín, le hayan dicho en ese momento que no se los pueden recibir porque el jardín se va a cerrar para poder desratizarlo. Encuentro que no corresponde, ¿ya? No corresponde que tengamos que llegar a esta instancia para poder tomar cartas en el asunto y poder nuevamente retomar lo que se venía trabajando, entre comillas, ¿cierto?, hace un tiempo atrás. Gracias, señora Ruth. Sí, a mí me gustaría, sí, no sé, casi el señor administrador, se hacer cargo de
de las impresentaciones, ¿no es cierto?, que hubieron, para que pueda contestar y ver qué es lo que sucede realmente. Usted decía, presidente, anoto y lo hago al final. Es que para bueno no interrumpir. Que lo conteste, sí, pero como, es que no me quedó claro ese de impresentaciones, ¿cómo? Bueno, no, lo que pasa es que es mal hablado, te sabes. Ya, eso, aclárelo, porque impresentaciones es distinto a presentaciones. Claro. Su presidente, ¿le parece, para no interrumpir el flujo de diálogo, sí, que al final yo responda? Muy bien, bueno, perfecto. Entonces esperamos hasta el final. Presidente, bueno, ¿me permite? Sí, señor Aguilera. Presidente, mire, yo también quiero compartir la preocupación de los apoderados de la Escuela de Puente Parra, porque el administrador municipal tiene mucha razón cuando dice que el 2012 se le presentó un proyecto de mejoramiento de la escuela por las autoridades de educación de ese entonces. Y efectivamente este es un tema de larga data, que se ha cuestionado que la cantidad de matrícula, que una cosa, que otra cosa, y viene de larga data, ¿ya? Y hablo con propiedad del tema porque también me tocó hacer gestiones en su oportunidad siendo alcalde de la comuna. Y siendo director de la escuela el profesor Luis Flores, efectivamente vinieron las autoridades de educación y presentaron un proyecto de ampliación y mejoramiento, ¿cierto? Porque tampoco se lograba que se hablara de escuela nueva en concreto, que es lo que de verdad se necesita en el lugar, ¿ya? Porque yo creo que todos vamos a coincidir en que si la escuela está bien pintadita, bien presentadita, ya las maderas no soportan más, y eso ha llevado a que las termitas han consumido las maderas y además también este foco de ratones. Por lo tanto, yo espero que también en esta oportunidad, de verdad, y hay que entender la posición de ellos, que no le creen a nadie, porque ya no es primera vez que sobre esta materia se habla. Entonces yo espero que también, no compartiendo, como ha dicho el administrador también, que esto, la toma de la escuela, porque toda vez que además esto tiene la connotación y el agravante que es la única escuela que hay en el sector. No hay otra escuela donde la gente pueda decir, mire, nos vamos para allá. Bueno. Amén de que ellos han sido destacados por los resultados del CINCE, ¿ya? Y por lo tanto hay que tomar medidas ahí y en lo posible, señor administrador, cuando se devuelva a la escuela, que se haga un proceso de desratización, ¿ya? Para que no vamos a tener en el mediano plazo alguna situación compleja. Lo que señalaba en su presentación la concejal Ruth Acuña, lo del Puquén, si ustedes recuerdan, lo vimos tiempo atrás acá, pues. También, o sea, estamos ante un nuevo episodio y es un tema que hay que tener mucho cuidado y en su oportunidad planteamos nuestra preocupación en la forma que se hacía la erratización que colocaban en riesgo los niños. Ustedes saben que los niños chicos de un momento para otro están de un lado a otro y podían acceder a esto que en su oportunidad, en la forma que se está haciendo el proceso de erratización. Así que yo espero que al igual que hoy día hay inquietud también, que también es de larga data y que se le ha dicho un montón de soluciones, el tema de la escuela especial pasa exactamente igual, ¿ya? Con la escuela especial no se ha logrado, la verdad, tener el edificio definitivo también para ello. Entonces son temas que cuando el 2012 se le anunciaron a la gente han pasado casi cuatro años y no se ha concretado la destinación de los recursos para darle una solución definitiva, así que espero que con las gestiones del municipio esta situación se apure y podamos darle solución, presidente del Consejo. Gracias. Señor Fuentealba. Sí, quizás algunas precisiones. Primero, aquí hay dos temas que son distintos. Uno que tiene que ver con la presencia de ratones y de roedores en la escuela actual, y la otra tiene que ver con la antigua aspiración de la comunidad de tener una escuela nueva. Por lo tanto, con escuela nueva o escuela actual, lo importante es derretizar y limpiar y tener en condiciones la escuela para que los alumnos puedan desarrollar su proceso educativo. Una consulta para el alcalde subrogante. Cuando yo fui autoridad provincial de educación, también tuvimos exactamente esta misma situación. Y en la ocasión habían dos condiciones que eran básicas para poder seguir desarrollando un proyecto de nueva escuela. El primero tenía que ver con la proyección de matrícula, por lo tanto, dado las fórmulas que utiliza el Ministerio de Educación y los ministerios correspondientes, la escuela no clasificaba para reposición. Por lo tanto, en esa ocasión, el señor Bustamante, que era don Mario Bustamante, quien era
El jefe del Departamento de Planificación de la Secretaría Regional Ministerial de Educación indicó que sí se podía desarrollar un proyecto de conservación. Cuando se inició lo que se solicitaba, que el terreno fuese municipal, porque a poco andar nos percatamos que el terreno no era municipal. Efectivamente. O sea, las consultas es si efectivamente el terreno ya pasó a ser municipal. Sí. La segunda consulta es si el proyecto que está desarrollando la Universidad del Biobío, el estudio, va por el lado de la reposición o de la conservación. Y tercero, ¿cierto?, es si se dio algún plazo para que se vaya a derratizar, porque de aquí que tengamos una escuela nueva va a pasar efectivamente el año. Entonces los estudiantes tienen que volver a clases. Esas son las consultas que yo quería realizar. Uh-huh. Señor Hidalgo. Gracias, señor presidente. La verdad que concuerdo con mucha precisión de muchos colegas. La preocupación de los apoderados de nuestros alumnos y alumnas de la Escuela de Punta Parra, si bien yo recuerdo, no siendo autoridad comunal, el 2012 estuvo el gobierno pasado de la administración anterior, donde nuestro colega José Fuentealba era nuestro director provincial, estaba nuestro Seremi en ese entonces, y la verdad que firmaron algunos documentos de compromiso de realizar algunas gestiones, y la verdad no sé qué pasó. Ahí yo creo que quedamos en el olvido de la parte de la administración anterior, pero también hay que reconocer el esfuerzo también que se hizo, señor presidente, sobre el cambio de la techumbre, que lo hizo también dentro de la administración de la alcaldesa, si bien eso también permitió apalear un poco la situación. Pero efectivamente es grave lo que ha pasado en el sector de Punta de Parra y también hay que hacerse una mea culpa. Yo creo que lo que faltó aquí es información hacia los dirigentes de los procesos que se estaban realizando, incluyendo la información que ya lo había dicho nuestro administrador municipal sobre la entrega supuestamente del nuevo colegio o de reposición o de lo que sea necesario mejorar las condiciones que va a ser en marzo del 2018. Yo creo que faltó mucha información y eso también permitió que muchos apoderados tuvieran la necesidad y con el derecho que ellos también tienen de exigir una mejor escuela para sus alumnos y alumnas. En base a eso también yo participé ahí el día de ayer, donde estuvo el director provincial, el administrador municipal, estuvo nuestra directora, la señora Mabel Sánchez. La verdad que no fue fácil y obviamente que cuando los diálogos no están en condiciones para poder conversar pacíficamente, se logró en la tarde y es por eso que nuestro ministro municipal estuvo presente también y obviamente se logró un avance. No muy conforme la comunidad, pero sí, obviamente, es bueno el diálogo. Yo creo que aquí nuestro administrador ha trabajado súper bien en poder conversar con la ciudadanía, en poder conversar con los apoderados, con los docentes y poder esclarecer algunos temas. Y ahí yo creo que se hicieron palabras responsables de no compromiso, porque eso también afecta a nuestra gente de la localidad de Punta de Parra. Yo creo que esto hubiese estado mucho peor si el municipio no estaba presente. El administrador incluso estuvo el domingo en la noche y obviamente estuvo constantemente el día siguiente. Y es por eso que hay que seguir trabajando. Está a la disposición de este concejal y obviamente de todos para buscar una solución. Yo tengo unas par de propuestas, tal vez unas par de gestión de algunos containers o tal vez trasladar al alumno a un colegio por mientras que se le reconstruye. No sé, hay que buscar la mejor forma y esa forma tiene que hacerlo los técnicos, los profesionales de educación y obviamente los municipios y contar con este respaldo para que esta cosa avance. Eso. Canto, por favor. En breve. Bueno, yo entiendo el malestar de la comunidad de Punta Parra, de los profesores, alumnos y apoderados. Por un tema muy muy simple, este no es un proyecto que viene desde 4 años atrás, de 2012, viene de mucho antes. Yo llevo 8 años de concejal y me acuerdo que también asistí a una reunión, mucho años, alrededor de 7 años atrás, donde ya se estaba planteando la idea de reponer la escuela de Punta Parra. Entonces, el malestar de la comunidad de Punta Parra, la comunidad educativa, es porque los procesos han sido lentos, muy lentos, ¿ya? Ellos yo creo que tienen claro
el procedimiento y todo lo que se ha hecho, que la matrícula no justificaba seguramente en un momento determinado reponer la escuela nueva. Por eso se buscó otra forma técnica de fundamentar esta reposición de la escuela. Pero el tema de fondo es que los procesos han sido lentos. Mucho tiempo. Yo insisto, esta idea de cambiar la escuela de Punta Barra a lo menos tiene 8 años atrás. Como mínimo. O a lo mejor más. Entonces han pasado autoridades de gobierno de distintos colores. ¿Ah? Aquí vamos a hacer una crítica transversal. Porque el resorte lo tiene el gobierno a través de su Seremi de Educación regional y provincial. Han pasado de todos los colores políticos y no hemos solucionado el tema. Entendiendo, como decían los colegas anteriores, que la escuela Punta Barra nos ha dado mucho prestigio año tras año. Un alto puntaje en la prueba CIMSE, reconocida a nivel nacional, regional. Por tanto, con justa razón, los apoderados tienen legítimo derecho a protestar. El tema de fondo, entonces, que ha sido muy lento, o sea, demasiado lento el proceso de tramitación, digamos, para que de una vez por todas se pueda construir la escuela. Lo importante es que ahora, como decía el señor Micho Municipal, ya están los recursos y que ya ahora está el compromiso y está todo, diría ya, en orden para que el año 2017 se empiece a construir la escuela. Es una buena noticia, así que yo les pido a la apoderada ahora también comprensión, digamos, y que ojalá los niños vuelvan a clase para que si no pierdan su materia, ya que quiero que este año la Escuela Punta Barra nuevamente tenga un alto reconocimiento por su calidad en la educación, y en eso obviamente los profesores y apoderados son los más importantes actores en que a los niños le vaya bien. Así que el tema de fondo es que hay una demora, una burocracia, entendible, pero muchos años, por tanto, de repente, ¿cómo se justifica la acción de los apoderados? Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Canto. Bueno, yo voy a intervenir cortito para poder darle la palabra al señor administrador para que nos explique varias preguntas que han habido acá en esta reunión. Pero lo primero que yo quiero contestar, quiero coincidir plenamente con lo que señala el señor Canto en el sentido de que este no es un problema de hoy día. Este es un problema que viene de hace bastante tiempo atrás. Yo me acuerdo que en mi primera gestión que estuve como concejal, estuvimos en una reunión arriba con el señor alcalde, en ese entonces el señor Aguilera, estuvimos conversando, ¿no es cierto?, con los apoderados, y ya existían toda esta gama de problemas que ustedes están escuchando hoy día. Y por lo demás, yo quiero señalarle a los señores concejales, por el problema de los ratones, quiero ser muy claro en esto, es justamente el tiempo, hoy día es el tiempo en que aparecen todas las plagas de ratones, y no solamente, ¿no es cierto?, en un sector determinado de la ciudad, sino que también en diferentes sectores de la ciudad. Yo vengo de la población San Juan, de la población de arriba de Veguilla, y están en la misma situación. Pero eso no quiere decir de que no vamos a aplicar, ¿no es cierto?, las medidas que corresponden para poder buscarle una solución al problema. Pero el problema de infraestructura, como bien lo señalaba el concejal Fuente Alba, ¿no es cierto?, es un problema que es de vieja data. Es de vieja data. Así que esperamos, ¿no es cierto?, como ahora están todos los documentos entregados y se está gestionando, ¿no es cierto?, por parte de la municipalidad o el Departamento de Educación, para ponerle término a esto de construir una escuela nueva, yo pienso de que ojalá sea a la brevedad posible y poder tener esta escuela en buenas condiciones. Eso nomás es por mi parte. Le ofrezco la palabra al señor administrador. Presidente, yo quiero hacer algunas precisiones. Primero decirle que la última semana de abril, en la escuela de Punta Parra, un día viernes en la tarde y sábado en la mañana, se llevó por protocolo un proceso de desparasitación y desratización. Ustedes entenderán que cuando esto ocurre en un espacio físico que es educativo, tiene que hacerse sin presencia de alumno, pero eso se hace los días viernes en la tarde y los días sábado en la mañana, luego el establecimiento se ventila. El natural resultado de esto, y lo que se busca, es que estos roedores mueran. Y es lo que sucedió. Y algunos de esos roedores murieron en el patio del establecimiento. ¿Ya? Por lo tanto, el resultado que esperábamos ocurre, pero lamentablemente no son sacados a tiempo.
y eso lo observan algunos alumnos de establecimiento, para dejar claro de que no es que no haya habido preocupación del caso. Y lo segundo, y voy aquí al tema de fondo, porque hay actores de esa época, 2012, hay un exalcalde y un exdirector provincial de educación, y es bueno que nos digamos las cosas como son. No hay, concejal Canto, un proceso lento. No lo hay. No hubo proceso. No lo hubo. Para que quede claro. Porque la verdad hay que decirla. Entonces, nosotros como administración municipal asumimos la responsabilidad de que la alcaldesa es alcaldesa. Y nos encontramos con la Escuela de Parra, entre otros establecimientos educacionales, con serias carencias. Ahora, las responsabilidades cada uno lo asume, pero hay una responsabilidad que es harto grande, que viene de hartos años atrás también, ya, y que no voy a entrar en detalle en ello, para no perder tiempo para explicar lo que quiero decir. De tal suerte que cuando la alcaldesa asume una responsabilidad y concurre a la Seremi de Educación, es para pedir respaldo económico. O sea, hace la gestión política para la Escuela Especial y para la Escuela Monte Parra. Ahí, concejal, se inicia el proceso que nunca antes hubo. Este proceso, reitero, se inicia con un proyecto pedagógico, que es la parte que le compete a los docentes y que llevó un buen tiempo, son varios meses, que luego entregado al Ministerio de Educación, revisado por los técnicos, devuelto para hacer las precisiones. Y arreglón seguido nos encontramos con el tema de la cobertura. Y ahí nos exige el Ministerio, y particularmente es lo que nos está pidiendo hoy día Desarrollo Social para dar el RS, que tiene que haber un estudio de red de la comuna. Y por cierto, nosotros entendemos, y esto lo digo con convicción porque yo trabajé 7 meses en la Dirección de Educación, entendemos que sí se nos dan las posibilidades para que ese estudio de red llegue finalmente a la conclusión que todos esperamos. Y por eso se le encomendó a una institución seria como la Universidad del Biobío, que licitó la propuesta. Y ahora viene la segunda y tercera etapa, ¿ya? Ahora, desde el 2014 en adelante, también quiero dejar claro, señor presidente, que aquí las autoridades del gobierno, encabezadas por el director provincial de Educación, en alguna ocasión el Seremi de Educación, la alcaldesa y la directora de Educación o algún funcionario de la Dirección de Educación ha estado participando de mesas de trabajo, que son trimestrales, donde se vio el recorrido que le estoy hablando. ¿Qué detonó este problema que fue la toma? Por cierto, el tema de los ratones que encontraron los chicos que estaban muertos en el patio. Pero además yo quiero decir algo, señor presidente, que es bueno que se diga públicamente. Se echó a correr un rumor malintencionado que una vez más lo que habíamos dicho no se iba a realizar y que lo más probable es que si se desarrollaba algo iba recién a empezar a ser construido el 2018 o 2019. Algunos apoderados, en la incredulidad de que ya le habían mentido antes, no nosotros, obviamente reaccionan de la manera como lo hicieron, que insisto, no la comparto, pero lo entiendo. En las reuniones que hemos tenido con ellos, hemos retomado el tema, para que todos nos escuchen que lo que en verdad allí está sucediendo, lo que yo les acabo de hablar, y que cronológicamente comenzó en 2014, con la petición que hace la alcaldesa al Seremi, plata para 2 escuelas, que pasa por los profesores y concluye el próximo año con la construcción del establecimiento. Entonces aquí, por favor, señores y señores concejales, yo quiero que quede claro que gestión anterior no hubo, es gestión que se comienza el año pasado y que la vamos a concluir exitosamente. Aquí no hay promesa, sino que hay solución a un problema grave de una escuela que es antiquísima, que está en pésimas condiciones y que, por cierto, tenemos que mejorar la calidad de la educación, pensando también en cómo mejoramos la calidad del espacio físico donde están los alumnos. Respecto de una pregunta que se planteaba, ¿acaso era reparación, reposición? No, esto es una escuela nueva, señor presidente. Se va a construir una escuela nueva. Hay un presupuesto que el Ministerio de Educación ya nos tiene reservado para esos efectos.
Vamos a tener que armar el diseño arquitectónico, que es la etapa 4, estamos terminando la 2, viene la tercera y la cuarta etapa, que es el diseño, y ese diseño se hace en función del proyecto pedagógico. O sea, aquí se va a construir una escuela para que los profesores logren los objetivos académicos con los estudiantes. No va a ser una maqueta que va a llegar y se va a instalar y después arréglensela como pueden. No, al revés. Partimos desde la gestión pedagógica para concluir con la gestión de la infraestructura. Yo quería precisar esto, señor presidente, a raíz de las consultas en que tuve que legítimamente han hecho la y los señores concejales, pero la historia es la historia y la verdad es la verdad. Hemos asumido una responsabilidad, nosotros como gestión municipal, y la vamos a responder exitosamente el próximo año con el respaldo pleno del gobierno de la presidenta, en este caso del Seremi de Educación. Presidente, muchas gracias, señor Fernández. Presidente, ¿me permite? Sí, no, me solicitó la palabra primero el señor. Le pedí yo primero Santiago. Sí, gracias, José. A ver, es que yo creo que aquí también hay que hacer un par de precisiones. Porque la actitud del administrador en nada ayuda a apaciguar los ánimos y a que todos tengan el ánimo de trabajar en conjunto. Cuando él pretende con sus palabras una vez más dejar de mentiroso a los demás, ¿ya? Y tratar de blanquear lo que no se hizo de cuando tiene la responsabilidad. Yo creo que ustedes asumieron en diciembre del 2012. Y aquí acaba de decir el colega Fuentealba, y se ha señalado que el 2012 en la escuela se presentó un proyecto. Y concuerdo plenamente con las palabras del concejal Canto. Aquí han habido procesos y los procesos han sido lentos. Seamos honestos en reconocerlo. Yo no vengo aquí a buscar quién es el culpable, porque aquí parece que a usted le encanta siempre andar buscando culpables y lo ha señalado. Y echarle la responsabilidad siempre de la responsabilidad que a ustedes les cae, echársela a los demás. Esa no es una buena actitud. Aquí hay que recordar que este consejo en su oportunidad, y fue durante esta administración, que tomó conocimiento que una de las condiciones que señaló el colega Fuentealba, que nos encontramos después con que el terreno no era municipal, el terreno era de bienes nacionales, y nunca antes había puesto como exigencia en la presentación de los proyectos. ¿Qué es lo que se hizo? Se regularizó, y todos nos alegramos en este consejo y en esta administración cuando se saneó el traspaso del terreno definitivamente a Educación para dar paso al proyecto. Entonces yo le quiero decir que sí ha habido un proceso lento, hay que reconocerlo. Que no quedó en las prioridades del Ministerio de Educación y de las autoridades regionales en Educación en ese entonces, yo no voy a juzgar eso. Pero en razón, el descontento de la comunidad obedece a eso. ¿Ya? Obedece a que no una sola vez, lo decía el colega Humberto Quesada, a mí me correspondió como alcalde y la presencia de él y seguramente otros colegas más, que fuimos en otras oportunidades que también las autoridades de educación de la provincia y de la región venían, ¿cierto?, para dar solución o plantear soluciones a este problema y quedaron en el tiempo. Ahora, cuestiones, efectivamente hubieron muchísimas discusiones, no una sola, por el tema de la matrícula. Hubieron muchísimas discusiones en este municipio que convocaba estas reuniones para que en esto se avanzara. Entonces yo le voy a pedir, señor administrador, que no hay que conocer que ha habido un proceso y que el proceso ha sido lento. Y si usted, como dice, que en el 2014 retomaron el tema, bueno, qué bueno, hay que tratar de resarcir el tiempo perdido y para que esto se materialice pronto, porque no hay otra alternativa de escuela en Punta Parra, insisto, no es que la gente tenga la alternativa de ir a matricular al colegio de dos cuadras más allá a su hijo, porque tenemos uno solo. Y el tema de la locomoción es complicado, el riesgo que significa para los niños es complicado, y además no tendría ninguna justificación estar pretendiendo, ¿cierto?, que traer a esos alumnos a otra escuela pensando en que no se va a hacer un proyecto de inversión interesante. Y tú sabes que ha sido una escuela que le ha dado, aquí se señaló prestigio de la comuna de Tomé con los resultados. Y esto fue planteado en muchas oportunidades por el director de ese entonces, don Luis Flores, lo planteó en muchas oportunidades, vinieron al consejo a plantear su tema. Entonces, ¿ha habido proceso? Sí ha habido proceso. ¿Lento proceso? Lento proceso. Muchas gracias, señor. No, usted se dio la palabra, pues señor, se la cedió al caballero acá. No me venga a plantear este tipo de cosas, porque tenemos que ser caballeros. Aquí en esta cosa, no, es que las cosas son así. O somos caballeros o somos cualquier persona nomás. Aquí hay que tener la oportunidad, ¿no es cierto? Tienen que intervenir todos los demás primero. A después, al final, le vamos a dar la palabra a usted. ¿Sí? Me parece que es de caballero ceder la palabra y me parece que es de caballero también que uno pueda. Mira, lo que pasa es que hay situación. Que ser caballero, sí, y no enlodar una administración por querer enlodarla. Aquí hay un problema, entendí, de otra naturaleza. Todo porque estamos en campaña,
estamos pasando por este tipo de situaciones. Y quiero serle muy claro, señor Fuentealba, de que realmente a mí me duele bastante de que personas como usted, que yo lo consideraba una persona que realmente era intachable, lo estoy viendo, ¿no es cierto?, que está actuando en forma totalmente descortés, muy, muy, pero muy complicada, y más aún siendo insolente, ¿no es cierto?, en cierta medida, con lo que se está diciendo acá en este Consejo. ¿No? Sí, no. Creo que... No, yo no, creo que yo no merece la palabra. Una respuesta. ¿Usted va a intervenir? ¿No? ¿Usted, señor Canto? ¿Tampoco? ¿Usted va a intervenir o no? ¿Va a intervenir o no va a intervenir? Ya, señor Fuentealba. Muchas gracias, ya. Muy amable. No voy a... Porque creo que simplemente lo que yo iba a plantear, y para ayudar a aclarar algunos temas, que el Ministerio de Educación no es el que construye o cierra establecimientos, son los sostenedores que presentan programas, proyectos para que el Ministerio de Educación financie. Simplemente iba a plantear eso. Por lo tanto, aquí lo que necesitamos iba a ser un llamado a la unidad, iba a ser un llamado a la concordia frente a esta situación, diciendo de que estando la disposición y la disponibilidad de los recursos, lo que hay que hacer ahora es, y por eso le preguntaba al administrador cuál era el tipo de proyecto que se estaba presentando, porque si era de conservación o era de reposición, porque son dos líneas técnicas distintas. Y una tercera situación que iba a plantear de que hoy día me escribió el consejero regional, don Luis Santibáñez, que él estaba disponible para apurar o para apoyar una circular 33, inclusive. Era un juicio técnico y no de campaña, estimado presidente. Eso no va. Presidente, la verdad es que sí. A mí no me gusta que me jueguen intenciones. Ya, si yo pediría que no me jugara intenciones para cuando emito alguna opinión. Pero reitero, para que tengamos sentido en la discusión, el concejal Fuentealba algo expresaba. O sea, la gestión política se hace desde el municipio y la respuesta política, que normalmente significa recursos para responder esa petición, la hace el estamento ministerial. Lo que nosotros hicimos, y yo lo quiero reiterar, y no el ánimo de entrar en polémica, sino decir la verdad, porque esa es. El año 2014 la alcaldesa tiene una reunión con la Autoridad Política Regional de Educación, solicita recursos y apoyo para escuela especial y escuela de Punta de Parra. En ese minuto nos encontramos con que no había una presentación oficial y se la hubo, se extravió. Digámoslo con todas sus letras. Por lo tanto, se inicia un proceso y ese proceso que he descrito partió ya, estamos en la segunda etapa y va a concluir el 2017. Y eso es lo que me interesa que quede absolutamente claro. Correcto. Hubo gestión y va a haber solución a un problema que es muy, pero muy delicado. Las responsabilidades cada uno las asume. Yo no juzgo responsabilidades, solamente doy datos de la realidad. Y es lo que me interesa dejar absolutamente claro. ¿Ya? Muchas gracias, señor administrador. Bueno, yo quisiera intervenir, lo que me queda a mí por intervenir, que es en relación, ¿no es cierto?, a mi cuenta, a, ¿no es cierto?, de la cuenta que entregó el señor Fernández. Ahora bien, mira, yo quiero señalar una cosa, yo quiero felicitar primero, antes que nada, las cosas positivas que pasan en este municipio. ¿Y cuáles son las cosas positivas que pasan acá? Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, una farmacia popular y tenemos una reunión donde el señor, ¿no es cierto?, representante de la señora alcaldesa asistió a Santiago para crear la asociación de municipios, ¿no es cierto?, en el país para poder conseguir medicamentos a menor valor y tener una mayor disposición de estos medicamentos que necesitamos en forma urgente. ¿Y por qué quiero felicitarlo yo? Porque realmente hoy día, y no sé, casi todos hemos escuchado las noticias,
existe una asociación, ¿no es cierto? El señor Fernández ha sido explícito al señalar cómo está constituida esta nueva asociación, y creo que es un paso fantástico, ¿no es cierto?, para poder seguir avanzando en lo que es la medicina popular. Y más aún, yo quisiera señalarle al señor Fernández de que independientemente de la farmacia popular, quisiéramos tener una óptica popular, una óptica que nos permita a las personas de la tercera edad, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de tener lentes, ¿no es cierto?, con menor costo y donde toda la gente pueda hacer uso de esos productos, ¿no es cierto?, de todo este tipo de situaciones que más. Yo quiero terminar diciendo de que en nuestra comuna tenemos un 13% de personas de adultos mayores que hoy día, por ejemplo, muchos de ellos no tienen los recursos para poder, ¿no es cierto?, pagar estos instrumentos, estos lentes, y es realmente necesario poder tener una óptica popular aquí en nuestra comuna. Quisiera también señalar claramente de que debido a que las pensiones son tan miserables en este país, una persona de la tercera edad que gana 80, 90 mil pesos al mes no puede darse el lujo de comprar un par de lentes para poder ver con mejor propiedad todas las cosas de la vida. Ahora bien, quisiera yo, ¿no es cierto?, tocar este tema fundamentalmente para que nos empecemos a preocupar de que hay un montón de cosas positivas que se hacen en este municipio y que realmente, ¿no es cierto?, tenemos que seguir masificándolas en la medida que tengamos, ¿no es cierto?, la oportunidad de hacerlo. Esto sería. Pasamos inmediatamente a otro punto. Presidente, ¿sí? En virtud de su cuenta, ¿se puede hacer un comentario y una consulta? Compartiendo su preocupación por la salud, ¿ya? En una oportunidad anterior en un consejo preguntamos aquí qué pasaba con la falta de médicos y se nos informó en el consejo de que tenían ya hecha la tratativa, la conexión, como se llame, para que llegara un médico cubano. ¿Será posible que por su intermedio el representante que está acá de salud informe si llegó ese médico que esté trabajando, ¿no? Está el señor. Se dijo aquí que estaba listo, que estaba contactado. Si ustedes recuerdan, colega. Señor Espinosa, le ofrecimos la palabra. Por el momento no manejamos esa información del ingreso de algún médico cubano. Sin embargo, tengo entendido que eso se está viendo. Mi director me entregó una información, sí, que estaba pendiente al señor Aguilera con respecto a una consulta de atención dental. ¿Entregaron el informe? Sí, le entregaron el informe, sí. Pero lo del médico... Él informó también para que le consulte si podemos tener la información si efectivamente está trabajando este médico o médica. Doctor, por favor. Gracias, presidente. Muy amable. Muchas gracias, señor Espinosa, muy amable. Bueno, ahí la respuesta está clara. ¿No es cierto? Tenemos un médico cubano y vamos a tener a lo mejor más médicos cubanos. ¿Ha dicho que está? Está, bueno. No, ha dicho que está. A consultar si es que... Bueno. Sigamos, vamos a seguir avanzando con el consejo porque tenemos que avanzar más rápido. Pasamos al otro tema de la tabla que es cuenta de comisiones y de concejales. Por favor, las comisiones. Adelante. ¿Alguna comisión? Hacienda. La única que trabaja. No hay más comisiones. Aquí hay una sola comisión. Señor presidente, ya. Lo que pudiese, si me da un minuto. Solamente hacer una cordial invitación, que se lo vamos a hacer, se lo llegar. Supuestamente íbamos a hacer una comisión de tránsito el día jueves, pero por razones de una invitación del parlamentario, lo vamos a trasladar para el día viernes, a las 12 del día, a la comisión de tránsito, que sería muy importante, y la vamos a hacer llegar hoy día en la tarde, colegas, la cordial invitación para que los puedan acompañar, para que podamos analizar varios puntos de la tabla. Eso más que nada, señor presidente. Gracias, muy amable, señor Hidalgo. Señor presidente, sí. A las 12. También quiero informar de que el día viernes 6 de mayo realizamos reunión de la Comisión de Infraestructura. Hay algunas precisiones que hacer al acta, por eso no le voy a dar lectura hoy, pero va a quedar pendiente. Gracias, muy amable.
Bien, vamos entonces a pasar a la Comisión de Hacienda del Consejo Municipal. El día 5 de mayo, ¿no es cierto?, a las 12 horas en el cuarto piso de este edificio municipal, donde estamos hoy día sentados, ¿no es cierto?, se llevó a cabo esta reunión de comisión y se entregaron las siguientes modificaciones presupuestarias. Uno, áreas sociales y recreacionales, modificación presupuestaria para aprobación de subvenciones seleccionadas en el segundo concurso del año 2016 con un total de 23 organizaciones beneficiadas por un monto de 5.797.000 pesos. Ustedes tienen en su poder, ¿no es cierto?, la cantidad de organizaciones que tuvieron esta subvención. Segundo, área de programas sociales, asignación de recursos para aprobar subvención a la Junta de Vecinos número 6 de Quinta Las Encinas, por un monto de 600.000 pesos para gasto de amplificación e iluminación en el marco de la celebración del segundo aniversario. En relación a este tema, se requiere que se defina la política municipal sobre este tipo de subvenciones. Por lo tanto, ¿no es cierto?, le vamos a pedir a quien corresponda, ¿no es cierto?, que nos entreguen una visión de cómo se van a llevar a cabo, ¿no es cierto?, estas subvenciones especiales que se están entregando durante este último tiempo. La área de servicio a la comunidad es tercera modificación, asignación de recursos para la reparación de la planta elevadora de aguas servidas en la población El Colo por un monto de 35 millones de pesos. La encargada del proyecto de SECPLAC complementa la información. Era estrictamente necesario aprobar esta modificación presupuestaria con el objetivo de echar a caminar esta planta elevadora de una vez por todas. Ustedes pueden saber perfectamente de que ya hace bastante tiempo que tenemos esta planta ahí y todavía no hemos podido, ¿no es cierto?, sacarla adelante. Así que estos 35 millones de pesos, ¿no es cierto?, van a ser para eso. Número 4, área de gestión interna, funcionamiento interno, asignación de recursos para la adquisición de un sistema de respaldo de datos para el municipio por un monto de 4.700.000. El encargado de informática explica en detalle los aspectos técnicos y operacionales. Me gustaría que si hubiese alguna persona que entregara una visión acerca de esto, lo pudiera hacer. Está el encargado, ¿no? ¿Usted lo puede hacer? El señor Sekla va a hacerlo, entonces. ¿En su momento ahora? Ahora, sí, inmediatamente, es mejor. ¿Cuándo llegue la modificación? ¿Ya? Después. ¿Cuándo termine con el acta? No, cuando corresponde. Terminemos el acta, entonces, ya, concreto. El otro punto de la tabla, área de servicio a la comunidad, asignación de recursos para desarrollar varios proyectos de ingeniería de detalles y arquitectura, por un monto total de 18 millones de pesos, específicamente la extensión de redes de agua potable y agua servida, las quintas Montezuma y Nipa 2, la modificación del cauce del sector centenario, la reparación del PMB Quintas Hans y la regulación de la sede del Club Deportivo Flecha, la regularización de la sede del Club Deportivo Flecha. Asimismo, la comisión contempla la decisión municipal de adjudicar la provisión de personal para el servicio de atención de emergencia comunitaria, actividades municipales y la mantención y servicios de cementerios de la comuna por un periodo de 3 años a contar del 2 de junio del 2010 por 31 personas por un monto de 15.513.428 pesos mensual a la empresa Tornería y Servicios de Aseo Edgardo Alex Leiva Riquelme. Los antecedentes se adjuntan a la presente acta. Asistente Humberto Quesada, Jonathan Hidalgo, Ruth Acuña Gómez, Oscar Canto Garrido, señor Juan Señor Ledesma, secretario técnico José Quintero, director de Administración y Finanzas Juan Rifo Cruces, profesional de la Dirección de Control, Mario Vargas Gutiérrez,
Dideco, Silvia Durán Correa, profesional de proyectos de la CEPLAC, Francisco Lascano Pizarro, encargado de informática, y Manuel Quinteros Concha, jefe de planificación financiera. Ese es el acta, ¿no es cierto?, de la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, le damos inmediatamente la palabra para que codifique algunas cosas al señor Ledesma. Una consulta sobre el acta, aprovechando que está el director de control acá. No sé si será un error de cómo se redactó el acta, director, pero dice aquí dice, asimismo, la comisión recomienda la decisión municipal de adjudicar la provisión de personal para el servicio de bienestar. O sea, tengo entendido que quien aprueba la adjudicación es el consejo, ¿cierto? O sea, lo que se reconoce aquí es la proposición que el municipio está haciendo al consejo de adjudicar. Claro, porque aquí dice, asimismo la comisión recomienda la decisión municipal de adjudicar. O sea, se tiene que hacer una propuesta al consejo, ¿cierto? El consejo es el que definiría adjudica o no adjudica. Por ¿sí? eso recomienda. ¿Ya? Entonces, pero, creo que el tema de reacción nomás que no está muy claro. ¿Estamos? Eso, presidente. Ya. Continúen, no quiero... Recomienda la decisión. Punto 1, área social y modificación presupuestaria para aprobación de comisiones seleccionadas en el... segundo concurso del año 2016, con un total de 23 organizaciones beneficiadas por un monto de 5.797.000. Ustedes tienen un detalle de todas las organizaciones que fueron adjudicadas. Se presentaron 30. Sí, se presentaron 30 organizaciones y quedaron seleccionadas 25. Y de esas 25, solamente se pudo aceptar las subvenciones para 23 por un problema presupuestario. Presidente. ¿Aprobación? Señora Aguilera. No sé si primero respecto al tema de las subvenciones. Yo tengo una inquietud, la Comisión de Hacienda, pero no fui considerado más en cuenta. Yo lo presioné aquí el Consejo. Se la consigo el tiro. Lo que pasa es que... ¿puedo comentar? Sí. Bueno, presidente. Reconocer si hay alguna inquietud primero. Sí. Es que, presidente, lo que pasa es que el reglamento señala que cuando instituciones hay paridad en el puntaje, por ejemplo, en el caso que hay tres instituciones o dos instituciones que tienen 62 puntos, no sé si lo vamos a... está... ¿Me permite, señor Canto, por favor? Ya, pero... un poquito, por favor, no sé, solo una moción de orden. Aquí estamos hablando nosotros de aprobación, ¿no es cierto?, de la propuesta de del equipo, ¿no es cierto?, de finanzas para presentarlo al Consejo, como bien lo señalaba el señor Aguilera. No es, ¿no es cierto?, una cosa que venga cortado desde el día. Aquí tenemos que aprobarlo entre todos. ¿Cuál es la propuesta, ¿no es cierto?, que piensan los queridos concejales que se puede llevar? Y esta es una proposición de esta naturaleza. No sé si queremos escuchar la inquietud que tiene, este. Pero... ¿cómo no? La inquietud. La dictadura, bueno, aquí. ¿Puedo contestarle la inquietud, señor Canto? Yo le contesto. Es cierto, hay empatados con 62 puntos, ¿ya? Hay tres organizaciones. El reglamento dice que cuando hay empate se tiene que optar por la organización que haya hecho un mayor aporte. ¿Ya? Y esa es lo que da, eso es lo que da la selección que hicimos. Porque las organizaciones que quedaron seleccionadas con el mismo, con ese puntaje, tenían mayor aporte que la otra que también tenía 62 puntos y queda fuera. Esa es la explicación, eso dice el reglamento. Ya, pero no, presidente, ¿puedo hablar? No. Porque si no voy a tener que se muda acá. No, pero que ya voy a hable nomás, hable, si ya está hablando. Lo que pasa que efectivamente está claro, pero hay una institución que tiene porcentualmente menos y quedó seleccionada que la que tiene más. Voy a decir, Junta de Vecinos Loma Larga aportó un 12,6%, 62 puntos. Grupo de Acción Social La Nueva Era del Santo aportó un 11,6%, 62 puntos. Y queda la número 12, Grupo de Acción Social La Nueva Era del Santo, y queda fuera Junta de Vecinos Loma Larga. Cuando proporcionalmente aportó más la Junta de Vecinos Loma Larga, queda fuera. Porque no alcanza el dinero,
y coincide con los 62 puntos. Esa es mi opinión que tenía en la Comisión de Hacienda. Sí, que me no permite, fue sí, ahí tenía el reglamento. El artículo 22 dice al respecto: en caso de igualdad de puntaje para acceder a los fondos del concurso, la Comisión Evaluadora priorizará en primera instancia mayor aporte de la organización. La Comisión interpretó que es el mayor aporte absoluto. No hay precisión al respecto. Y eso fue lo que evaluó la Comisión. Es que, perdón, no el aporte porcentual. Presidente, lo que pasa es que el parámetro para elegir una institución dentro del puntaje habla del aporte en porcentual. Por eso se dice que mínimo aportarán 10%. Y ahí 11% se toma el aporte porcentual. Es el no se toma el total en dinero del aporte. El parámetro que dice el reglamento cuando se califica, uno de los tantos como se califica, es cuánto aporta proporcionalmente. Por eso señala que mínimo debe aportar 10%. Si aporta 11, si te aporta más de 15, tiene otro puntaje. Si aporta 20, por tanto, esta institución aporta más, porque es proporcional, en porcentaje. El reglamento todo lo habla en porcentaje, en tema del aporte económico, no nos habla en cifra económica. Yo insisto que aquí tiene que tomarse en cuenta el porcentaje, porque así se califica en el reglamento. Lo vamos a dejar pendiente, señor Canto, para revisarla después, y vamos a reunir la comisión para darle la interpretación que usted quiere que se le dé. No, no, ¿ya? Que se le dé. Porque es, aquí no. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Porque... Entonces yo dejamos pendiente esto yo para lo la próxima en la Comisión de Hacienda, ¿sí? Y nos fue escuchado. ¿Ya? No, sigamos entonces con el se otro... Se puede fijar un criterio, ¿ah? Distinto. ¿Ah? ¿Sí? Uh-huh. Igual está avanzando. Pero, a ver, al aplicar un criterio distinto va a cambiar el orden de los... sí, de los beneficiados. Uno, dos, cuatro. Uno. Por lo tanto, hoy no se podría señalar esto. Sigamos más adelante. Vamos a seguir adelante porque si no vamos a atrasarlo mucho con la reunión. Pero a ver, pero hay que... Sí, pero es que un consejo, estimado presidente, es un adelante, consejo. Dale, ¿no? A ver, yo voy a decir algo porque no... ¿Paso al punto 2? Sí. Sí. Área programas sociales, asignación de recursos para aprobar subvención a la Junta de Vecinos 6D Quinta Las Encinas por un monto de 600 mil pesos para gastos de amplificación e iluminación en el marco de la celebración de su segundo aniversario. Uh-huh. Señora Aguilera, estamos bien. Señor Hidalgo. Esto va, perdón, contra los recursos se obtienen de transferencia por compensación de predio exento. Yo voy a dar mi opinión haciéndome cargo de lo que dice en el acta que dice la comisión. En relación a este tema se requiere que se defina la política municipal sobre este tipo de subvenciones. ¿Ah? En base a eso, estoy de acuerdo. Ya, fantástico. Vamos a tener que revisar todo, ¿verdad? Revisar todo. Así que le pido por favor, señor Sextra, que revisemos todo completo con la comisión, ¿no es cierto?, que hizo todo este trabajo para poder así tener clara la película entre todos, porque si no yo tengo una visión, otro tiene otra visión diferente. Perdón, señor presidente, ¿podemos revisar en el punto 1 o lo podemos volver a revisar con la comisión? Sí. El punto 2 es fijar una política. ¿Ya? ¿Pero aprobé? Sí, votamos, sí, votamos ya. Señor Hidalgo. Sí, totalmente de acuerdo, se lo habíamos pasado a la comisión de Hacienda. De la aprobación de Quinta punto la número 2 de Quinta La Encina. Aprobado. Señor Fuentealba. Yo apruebo, sin embargo creo que no hay que definir la política, hay que definir el reglamento bajo qué condiciones se puede solicitar para un aniversario solicitar subvención. No hay problema. Sí, está claro, sí. Señor Seclac, sí. Lo va a hacer así en su debida forma. Señora Ruth. De acuerdo. Ya, estamos todos de acuerdo también. ¿Ya? Por favor. Sigamos con el tercer. Punto número 3. Área servicios a la comunidad. Asignación de recursos para la reparación de la planta elevadora de aguas servidas de la población Alcolo por un monto de 35 millones de pesos. Ya se dio la explicación que esta es una planta que está mala y que hoy día, mediante la inversión de 35 millones de pesos, la podemos dejar en condiciones de ser traspasada después para que la opere Esvío. Y eso nos va a evitar problemas sanitarios. Sí. Esto va contra transferencia por compensación de predio exento
30.528.000, un saldo de caja inicial de 2.697.000 y se retiró también de otros estudios estudios e investigaciones 1.775.000. Con eso financiamos los 35 millones de pesos que corresponde a este gasto. No, esto es nuevo, señor concejal. Señor Aguilera. De acuerdo. Señor Hidalgo. Totalmente de acuerdo, señor presidente. Señor Castro. Aprobado. Señor Fuentealba. También estoy muy de acuerdo. Antigua aspiración de los vecinos. De acuerdo. Yo también de acuerdo. Sigamos adelante. Cuarto punto. Gestión interna, funcionamiento interno. Asignación de recursos para la adquisición de un sistema de respaldo de datos para el municipio por un monto de 4.700.000. Este es un respaldo que se va a hacer para respaldar el servidor. La parte jurídica de este municipio nos ha pedido de que nosotros respaldemos, de alguna manera, 5 años hacia atrás de todos los movimientos y los accesos de claves, ¿ya? Y los movimientos de ingreso a algunos sistemas que son sensibles en el municipio. Me refiero a permisos de circulación, tesorería, permisos de acceso a remuneraciones. Es necesario tener ese respaldo y ese respaldo se va a instalar en un lugar distinto a donde está el servidor para prevenir cualquier problema de incendios que pudiese suceder en este evento. Ahora, ¿por qué la inversión de 4.700.000? Porque esto se podría haber respaldado en términos a través de internet, a través de la nube, como se llama en términos técnico, pero esto tiene un costo muy superior. Por eso se decidió la Comisión de Hacienda plantear este tema con la adquisición de los equipos. Lo someto, señor presidente. Se ofrece la palabra. Señora Aguilera. De acuerdo. Señor Hidalgo. De acuerdo, señor presidente. Señor Canto. De acuerdo. Señor Fuentealba. De acuerdo. Señora Ruth. De acuerdo. Yo de acuerdo también. Quinto, servicio a la comunidad. Asignación de recursos para desarrollar varios proyectos de ingeniería de detalle y arquitectura con un monto de 18 millones de pesos. Específicamente la extensión de redes de agua potable y aguas servidas de las quintas Moctezuma y Nipas. Dos, modificación del cauce del sector centenario. La reparación del PME Quinta Hans y la regularización de la sede del Club Deportivo Flecha. De estos 3 millones y medio irán al proyecto de ingeniería para agua potable y aguas servidas de las quintas Moctezuma y Ñipas. 7 millones, proyecto hidráulico del canal Egaña, 200 metros lineales para pavimentación de la prolongación Egaña. 7 millones, proyecto hidráulico y sanitario del estero Collén, 200 metros lineales para la reparación del PMB Quinta Hans. Y 500.000 pesos, proyecto de arquitectura para la regularización de la sede del Club Deportivo Flecha Tomé. Estos fondos salen de un fondo que tenemos para diseños diversos en la SECPRA. Señora Aguilera. De acuerdo. Señor Hidalgo. De acuerdo. Señor Canto. De acuerdo. Señor Fuentealba. Sí, quiero consultar si pudiésemos tener nosotros alguna información más específica con respecto a estos 200 metros lineales del canal centenario, porque hace un tiempo atrás solicitamos y específicamente solicitó que se revisara la situación del canal en la población centenario misma hacia su origen, digamos, hacia arriba, no solo donde nosotros vemos, porque de verdad donde se junta mucha basura, se junta mucho matorral, es al interior de la población centenario, donde el canal es demasiado angosto y pasa por detrás de las casas. Entonces, allí tenemos como un efecto embudo que se hace y los vecinos la pasan súper mal cuando vienen todas estas lluvias. Entonces, quisiera saber si estos 200 metros son hacia arriba o, en este caso, hacia abajo. Y también, ¿cierto?, el PMB de la Quinta Hans consulta el puente que tanto se ha pedido también. Entonces, son consultas que me quedan, a ver si las pudiésemos tener, o si alguien tiene conocimiento al respecto de este proyecto. Señor administrador, ¿tiene alguna...? Está el director de SEO acá, ¿verdad? ¿Quién está? ¿O estaba?
Ah, ¿es posible entregar respuesta a lo que consulta el concejal? Director de obra. ¿Ah? Director de obra. Ya sé, Que le estaba trabajando con Magno. Sí, tú. Que tú has estado metiendo máquinas en algunos lugares, están hablando de la. Ahora que esto es otra cosa, esta es modificación de cauce. Están un poquito equivocados. Estamos trabajando en esos lugares, pero difícil acceso porque hay que entrar sin máquina. Analizar esto, entonces, son 200 metros lineales. ¿Cuáles son esos 200 metros lineales? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Yo sí. Tan simple. Tan simple. No, respecto a la canalización, como usted lo plantea, en la población Centenario atrás está canalizado. Hace mucho tiempo se construyeron los gaviones, digamos. La diferencia ahí es la capacidad de caudal que tiene cada uno de esos sectores. Hacia arriba estamos hablando del sector del túnel. Eso es la población Centenario. Ya. Eso está canalizado, se ha hecho a partir de varios años a través de gaviones, ¿ya? Porque antes ahí el canal era el talud y las casas, por lo tanto se profundizó y se dejó con gaviones. La capacidad del caudal es lo que puede variar, digamos, a la cantidad de lluvia que cae. En el último caso, yo creo que todos los canales se desbordaron, efecto de la mayor cantidad de agua en poco tiempo. Bueno, el programa de limpieza canal que abarcó todo el sector se inició de diciembre a febrero, finales de primeros días de marzo. No sé si fue durante esa fecha. Bueno, en el tema de canales hay que tener claro que uno limpia y si hay una cantidad de agua importante y sol, la vegetación vuelve a crecer. Eso lo deberíamos tener todo claro. Generalmente nos ha pasado que se limpia un canal en diciembre y en marzo puede estar nuevamente. Últimamente se estuvo haciendo a través de la dirección de Ornato una limpieza de matorrales, estuvieron en varios sectores posterior a las lluvias porque hubo un acarreo importante. Principalmente el acarreo fue desde los inicios de las quebradas hacia los canales principales, basuras y varias cosas. Ahí hay que hacer un llamado a la comunidad en el cuanto al cuidado de los canales. Si bien en época estival el flujo de agua es mínimo, pero con estas grandes lluvias arrastran todo. Entonces muchas casas son colindantes en un canal y hacen acopios de basura y dejan el tema que crezcan los matorrales. Muchas gracias, señor Niquelón. ¿Está conforme con la respuesta, señor Fuentealba? Como siempre debo destacar que don Nicanor siempre he tenido una muy buena recepción por parte de él, así que lo mismo el director de obra, por lo tanto después le haré las consultas un poco más específicas. Bueno, yo antes que nada, antes de terminar el punto ese, yo quisiera felicitar, ¿no es cierto?, al señor Nicanor Hinojosa por el trabajo desarrollado durante esta emergencia. Él ha sido una de las personas, ¿no es cierto?, que ha salido constantemente a la calle a solucionar problemas que son realmente complicados. Así que felicitaciones, señor Nicanor Hinojosa. ¿Estamos bien? ¿Qué nos falta? Nos falta la última. La última. Sí. Asimismo, la Comisión recomienda la decisión municipal de adjudicar la provisión de personal para el servicio de atención de emergencias comunitarias, actividades municipales y mantención de servicios de cementerio de la comuna por un periodo de 3 años a contar del 2 de junio del 2016. Por 31 personas por un monto de 15.513.428 pesos mensuales a la empresa Tornería y Servicio de Aseo Edgardo Félix Alex Leiva Riquelme. Esto se requiere que el Consejo dé su visto bueno porque sobrepasa el periodo de esta administración. ¿Ya? Y los recursos están sobre 500 UTM. Antes de aprobar, adelante, señor. Son las personas que trabajan en. Que desarman y arman escenario. Solamente consultar si está considerado lo aguinaldo. Sí, señor, está considerado. Se considera un sueldo base de 310.000 pesos. Correcto. ¿Ya? Y se consideran 2 aguinaldos de 42.000 pesos. Ya. Uno para fiestas patrias y otro para Navidad. Los dos. ¿Sí?
Señor Fuentealba. El personal que trabaja en el cementerio también pertenece a este grupo. Sí, señor. También sí, va a recibir las asignaciones que corresponden porque no las recibían. Las van a recibir todas. Eso. Porque el contrato es para todos. Muy bien. Ahora son 31 personas. Ok. 15 para aseo. Sí. Y 16 para cementerio. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Eso lo había solicitado ya. Cerrar. Se lo merece. Está muy bien. Señora Aguilera, ¿cómo está? ¿La puedo? De acuerdo. De acuerdo. Señores, ¿usted está muy de acuerdo con los trabajadores? Señor Canto, ¿está de acuerdo? Sí, señor. Ya. Señores Fuentealba. Sí, apruebo. Ya, bajo esa condición, sí. Estoy muy de acuerdo. Yo apruebo. Estamos listos. Va muy rápido. ¿Qué nos viene ahora? Presidente, perdón, no podemos pasar ahora mientras no solucionemos el tema de las subvenciones. Hoy eso no lo hemos solucionado. Yo tengo el reglamento aquí de las subvenciones. Ya por si lo vamos a dejar en otra. Entonces, yo creo que debiéramos ahora. Tengo el orden. Aquí es miembro de la comisión y el segundo parámetro dice grado de participación de entidad en el financiamiento del proyecto y habla de porcentaje, 30% lo máximo. Y todo se refiere a porcentaje. Y da puntaje, no habla del financiamiento. Por tanto, yo creo que para ser consecuente tiene que ser con el porcentaje más alto, ya, y no en aporte dinero, sino que el porcentaje más alto proporcionalmente, porque el reglamento habla de porcentaje, no lo dice en aporte en dinero. El mismo, para ser consecuente con el reglamento. Aquí hay miembros de la comisión de esta ordenanza, no sé, ¿qué opinan ellos? Aquí hay miembros. Concejal, ¿me permite? Señor administrador, le cedo la palabra. Gracias, presidente. Concejal, me permite. Es posible que, dado que la observación de usted es efectiva y tiene razón, se pudiera devolver la toma de decisión a la comisión, tal como hace un rato yo escuché, y ahí se dirime de nuevo, por favor. ¿Le parece? Señora administrador, lo penoso de esto es que yo este tema lo planteé en la comisión de Hacienda y no fue escuchado. Yo dije que había un error y me dijeron no fue escuchado, que no, y pasó a otro tema. Me pareció muy autoritario la actitud. Yo dije, lo voy a plantear en el Consejo entonces yo lo planteé en la Comisión de Hacienda. Ahora está en el Consejo. Hay dos instituciones que tienen 62 puntos. La que está clasificada tiene un aporte de 11,6 y la que quedó afuera tiene un 12,6. Yo creo que de justicia que la que más aporta es la que aporta 12,6, porque es proporcionalmente de acuerdo al reglamento. Aquí hay miembros de la de esta comisión que pueden opinar. Está el señor Control, está el señor Dideco. El tema hay que solucionarlo hoy día. Hoy día. Sí. ¿Me permite, señor? Yo estoy dirigiendo esto, así que por lo tanto les pido por favor un poquito de respeto en este entorno de esta cosa. Ya cuando queramos hablar, pidamos la palabra. Porque así tiene que ser. Si no, no lo podemos entender. No me estoy refiriendo a usted. Le estoy diciendo al señor administrador. Señor Canto, señor Canto, es que la muñeca del hombre funciona, ¿verdad? No, estoy en campaña. Por favor, les ruego, nuevamente de que cuando queramos expresar alguna opinión, pidamos la palabra. Lo que yo le quiero señalar al señor Canto, que esto ya lo vimos y dijimos, ¿no es cierto?, cuando leímos la modificación, de que lo íbamos a dejar para la próxima reunión para discutirlo en la próxima comisión de educación de Hacienda. No, es que entonces se va a atrasar mucho. Se atrasa la subvención. Se va a atrasar la entrega de subvenciones. No estoy de acuerdo. Me permite, aquí está el control interno y está que el miembro de la comisión, está don Mario, por favor, ellos son que tengan su opinión también al respecto. Pido que ellos se manifiesten. Hay una institución que tiene más aporte proporcionalmente y está quedando fuera. No me parece justo. Pero usted hay que solucionar este tema, no lo vamos a pasar 15 días más. La gente quiere las subvenciones rápido. El próximo jueves no va a haber comisión de Hacienda. ¿Para qué? ¿Para cuándo? ¿Para 15 días más? Señor presidente. Tiene razón. Adelante, señor Fuentes. Sugiero que se tome aquí un acuerdo. O se deja para la próxima reunión de Hacienda o definimos ahora. Pero no sigamos haciendo comentarios al respecto. Con esto digo, si lo decidimos ahora, aquí en Consejo debemos revisar la situación del reglamento o definitivamente cerramos y decimos en la reunión de Hacienda se determina. Pero que se tome el acuerdo. Ya, a ver, bueno, estoy de acuerdo con usted, pero ya nosotros conversamos el tema y lo vuelvo a repetir.
Señora Aguilera, ¿cuál es su opinión en torno al tema? Lo que usted resuelva, pues, presidente. Ya, yo muchas gracias. Usted, listo. Usted resuelva, ya, nomás. Bueno, lo que yo resuelvo es que en la próxima reunión vamos a discutir el tema. Presidente, a ver. Señor Hidalgo, no. También, gracias. El señor Canto se sabe que no está en desacuerdo con él. Señor Fuentealba. ¿No se ha pronunciado el concejal de la Cámara? No, pues si él está diciendo recién, ¿cómo? Pero ahora está pidiendo pronunciamiento, yo lo quiero decir que el próximo jueves no vamos a estar acá en Tomé, el martes siguiente vamos a estar pensando ya en más, como 10 días más, hacer la Comisión de Hacienda, y en el Consejo no va a ser 13 días más. Esto demora mucho, las instrucciones están pidiendo, digamos, que esto se rápidamente se resuelva. Yo creo que por una situación bien puntual, revisar el reglamento, que lo tengo en la mano, aquí hay miembros de este comité que seleccionó las instituciones que están acá, yo pido que ellos se pronuncien, pido que el Contralor se pronuncie también para ver si estamos bien o no estamos bien. Pero yo esta moción la hice presente en la Comisión de Hacienda, presidente. Y de ahí que vengo con el tema, donde no fui escuchado, y dije lo voy a hacer en el Consejo. Entonces, es cosa de tomar nomás revisar esto. Yo reviso los antecedentes. Entonces, yo creo que hay un error. No me parece que una institución quede afuera, se aportó mal, más proporcionalmente. Yo pido que se resuelva ahora. Opinión. Pido que se resuelva ya, ahora. Estamos de acuerdo. Señor Fuentealba, ¿cuál es su opinión? Yo estoy de acuerdo de definirlo ahora, en este momento, porque hay organizaciones que están esperando su subvención y entiendo de que habría variación en una organización. Señora Roth, ¿cuál es su opinión? Opino exactamente lo mismo. Yo creo que hay que definirlo ahora. Las organizaciones ya. Se van a ver atrasadas. Hay una votación. Pero escúcheme, presidente. Se van a ver atrasadas las organizaciones con la entrega de subvenciones y en el entendido que yo participé de la reunión de Hacienda, recuerdo perfectamente, concuerdo que hay un error. Y también el concejal Canto pidió en esa reunión de Hacienda el que pudiésemos rectificar y enmendar el error y no fue escuchado, hay que decirlo. Bueno, hay una votación de 3 a 3. De 3 a 3. No, es que no, con más calma. Discúlpenme, hay una votación de 3 a 3. ¿Me permiten, por favor? 3 a 3. ¿Quién define acá, señor Contralor? Yo defino. Pero si hay la segunda votación, ya está. Pues, segundo. De nuevo, entonces, la otra segunda votación según el secretario municipal. Si no sería otro consejo. No. No, pues no puede ser eso como hacer otra votación. ¿Está de acuerdo? Segunda votación. Hay que pronunciarse en otra. La próxima votación. Señor Hidalgo. Señor presidente, y con el respeto que todos los merecemos, yo creo que podríamos hacer una comisión de Hacienda extraordinaria para el día lunes, a analizar este tema y revisar con calma, porque yo creo que el Consejo Municipal es para tratar de resolver la situación, aprobado, rechazo o abstención. Entonces, como no estamos de acuerdo, lo obtenimos y lo podríamos hacer el día lunes con más calma y poder citar a la comisión completa que está a cargo de este tema y poder analizarlo con más calma, independiente que esto sea de superurgencia. Y el martes pasa a votación de inmediato. Solamente ese tema y mi acotación son presentes. Revivirlo para el día lunes. Eso. Hay una nueva propuesta. Definición. Para invitar a la comisión completa. Ya, creo que el presidente, mejor. Dice usted, señor presidente. No, aquí hay una cosa que es clara. El señor secretario municipal dice que hay que hacer una nueva elección, por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que hacerla. Entonces, usted dice, ¿cuál es su opinión? ¿Concuerdo con usted, señor presidente? Ya, fantástico. ¿Cuál es su proposición, presidente? No, mi proposición es que en el próximo comisión. Reunión de Hacienda. De comisión, ¿no es cierto?, discutamos el tema nuevamente. No. Eso es. Con la presencia de todos. Señora Ruz, usted... No estoy de acuerdo. En 10 días más tendríamos reunión de comisión, presidente. O sea, entonces estamos... Y es una sola institución la que está claro. Ya. Estamos 3 a 3. Nuevamente. ¿Me da la palabra? Sí, adelante, Ruz. Gracias, presidente. Concejales, bueno, en realidad, si aplicamos exegéticamente el reglamento, dice que efectivamente se hace una votación, después otra, y si no hay acuerdo, un tercer consejo, lo que sería un despropósito en relación con las...
con las exigencias, ¿no es cierto?, que tienen estas organizaciones. Se ha señalado por el presidente, ¿no es cierto?, que sería bueno pedirle la opinión al director de control. Si el director de control tiene la opinión clara en este momento, perfectamente podría definirse la situación acá. Y evitamos más problemas. Sí. Le ofrecemos la palabra al señor director de control. Sí. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores concejales, señor administrador, directores y todos los presentes. Efectivamente, hay una situación ahí en que el reglamento no quedó claro. Por lo tanto, lo que dice el señor concejal Alcanto sí es pertinente, lo que él menciona, pero en el momento en que nosotros tuvimos que decidir, usamos el criterio de la comisión, que históricamente se le entregaba la subvención a aquella organización que más aportara, y no en el sentido porcentual. Por supuesto que eso está la posibilidad de revisarlo, de que podamos en algún momento poder decidir si se va en el futuro a hacer, se va a decidir por el porcentaje o por el mayor aporte. En ese momento nosotros nos encontramos con la disyuntiva y la comisión decidió que se le entregaba a la organización que había hecho un mayor aporte. Y esa fue la razón, digamos, por la cual se decidió por esa organización y no por la otra. Sí, pues, quedamos lo mismo, si no hay ningún... Lo que nosotros queremos es una definición, pues, señor control, en torno a la cosa de la votación. Hay tres votos que quieren que esta cosa se discuta en la nueva reunión de Comisión de Hacienda y hay tres votos que se quieren que se discuta aquí mismo. Yo quiero leer, presidente, quiero leer, por favor, si me da 30 segundos. Déjeme leer el reglamento bien corto. Mire, presidente, dice... Grado de participación de la entidad en el financiamiento del proyecto. 10% aporte, 20 puntos. Mayor a 10% y menor o igual a 15%, 22 puntos. Mayor a 15% y menor o igual a 20%, 25 puntos. Mayor a 20%, 30 puntos. Lo está definiendo por porcentaje el puntaje de financiamiento, no por monto de dinero. Por tanto, para ser consecuente con el reglamento, tiene que tomarse en cuenta el porcentaje de aporte, porque lo hizo el mismo reglamento en su grado de participación, en el segundo tema. Entonces, yo creo que es pertinente que la institución que aporta más, porcentualmente tiene más puntaje, pues es que lo hice acá, pues, por favor. De acuerdo al monto que solicita, pues, proporcional, pues. Si lo dice, está claro, yo doy una interpretación que es clarísima. Bueno, yo no sé, me da la impresión, o yo estoy en otro consejo, que el problema aquí radica en una votación, no en la interpelación, ¿no es cierto?, por el acuerdo tomado en la Comisión de Hacienda. Entonces, como es cosa de definición, ¿no es cierto?, en torno a los votos que hubieron acá, yo pienso que eso es lo que tenemos que resolver. A mi modo de ver, a no ser que yo esté equivocado, ¿no es cierto?, y esté hablando sandeces. Yo reitero, señor presidente, que hay que analizar la Comisión de Hacienda, de suma urgencia, el lunes, porque si no le estaríamos quitando el piso a la comisión responsable que analiza la situación, para no faltar el respeto a la comisión que analizó el tema, y con el legítimo derecho que tienen los colegas también en poder colgar esta indicación, poderse juntar el día lunes, señor presidente, en la Comisión de Hacienda Extraordinaria, y poder analizar y esclarecer y ratificar la situación, porque la verdad es que queremos avanzar el Consejo porque tenemos otros temas. Bueno, hay una nueva proposición. Y esa nueva proposición también hay que votarla. Así es la cosa. Es que la votación tiene directa relación con lo que se originó por una decisión de la comisión, entonces no son cosas aparte. ¿Sí? Bueno. No sé, pero es que hay colegas que están planteando que quieren que se resuelva ahora por lo que se el y no pueden quedar pendientes de esa. ¿Se puede reponer? Se rechaza, si quiere usted, perdón, presidente, me meto. Pero si se rechaza ahora, ¿se puede reponer? Sí,
¿Se puede reponer el próximo consejo? Se podría plantear la modificación respecto de la otra organización. Ah, no sé, ¿qué se van a ver afectadas? ¿Usted qué sabe? No, pues si se puede, que es posible. Si es parcial, tendríamos que estar. ¿Qué le va a poner? Presidente, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? El aprobar las dos solicitudes, ¿cuántos recursos más significan de lo que hoy día está planteándose como modificación presupuestaria? Señor, a lo mejor el monto es marginal, pues entonces a lo mejor podemos... $150,000, entonces... $200,000. ¿Y por qué no, presidente, por qué no incrementamos el monto en lo que falta, se aprueban las dos y que haya el tiempo para que puedan resolver con calma esos criterios, diferencias de criterios que hay? Porque ya aquí las instituciones ya tienen que saber ya. Señor administrador, señor alcalde subrogante, hay que definir la situación. No, pero se acuerda ahora incrementar el monto. Que igual que hay que... ¿Contra el fondo inicial de caja? ¿No hay? No, es que don Mario no puede costar. ¿Ya no hay? Fondo inicial de caja ya no hay. ¿La reponemos? ¿Estudiamos la... ¿No hay? ¿Se puede dejar pendiente esa? ¿Tiene la palabra al director de desarrollo comunitario, presidente? Perdón, presidente, por su intermedio, los señores concejales, la señora concejala. No olvide, secretario comunal, que la subvención es un fondo anual, que para efectos de asignación se divide en cuatro etapas. Por tanto, no estamos excediendo el presupuesto. No. Lo que estamos tomando es, con cargo al próximo llamado, restar lo que se podría adjudicar acá. Por tanto, no es un monto fijo por llamado, sino más bien un monto anual de subvenciones que se concursan en cuatro momentos del año. Eso es la primera precisión. Lo segundo que hay que decir a propósito de la propuesta del concejal Aguilera, que aquí nos queda un saldo presupuestario de como $79,000. Por tanto, si se tomara la decisión el honorable consejo de aprobar, en este caso, las 12 propuestas que están en la disyuntiva, generaríamos un déficit presupuestario, así entre comillas, para el próximo llamado, no en el presupuesto, de como 100 y algo, $120,000, no más que eso. Y tercero, perdón, presidente, solo decir que no se trató de un error, sino, no quiero defender la actuación de la comisión, sino más bien de una interpretación que históricamente está haciendo la comisión respecto de la participación de los proyectos. No se podría hacer de otra manera, porque para fijar porcentaje, la expresión de la variable costo del proyecto se hace siempre en pesos. Los vecinos o las organizaciones postulan en pesos y no en términos porcentuales. Por eso que la comisión interpretó que esto es en pesos, independientemente de lo que diga el reglamento. Por tanto, para zanjar en el futuro, me atrevo a recomendar que es precisamente el punto que se refiere al aporte de las organizaciones se defina en el mismo artículo que ese aporte para los efectos de selección se va a considerar porcentualmente, pero hoy día el reglamento no lo dice así y por tanto tenemos que precisarlo y así nos evitamos conflictos en el futuro. Esa decisión también la aprueba el Consejo. ¿Ya? ¿Okay? ¿Qué hace? Se incluye todo. ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Ya? Sí. Estamos de acuerdo, llamados. ¿Sí? Pero el acuerdo sería... ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿El acuerdo sería? No, el acuerdo. Tiene que decir el acuerdo clarito. No, yo no. ¿Usted lo propone? Claro. Se incluye la Junta Sino de Managa, la número 18. Queda un... Propongo incluir a las dos organizaciones que habían quedado fuera de la selección por tema presupuestario. No, una no más, perdón. No, una, no las dos. ¿Una sola? La Junta Sino de Managa, que 62 puntos. Esa es la que estaba... Proponemos entonces en complicación. Incluir a esta organización dentro del corte ya del presupuesto y el presupuesto que tomemos ahora lo vamos a restar del próximo llamado. ¿Ya? Y esa sería la razón. Presidente. ¿Listo? Muy bien. ¿Está muy bien? Sí. Me parece. Queda así entonces definido, ¿ya? ¿De acuerdo, señor Aguilera? Muy de acuerdo. ¿Señor Hidalgo? Muy de acuerdo. ¿Señor Canto? Muy de acuerdo. ¿Señor Infante Alba? De acuerdo, pero que no se olvide la próxima sesión de la Comisión de Hacienda de discutir este... Sí, claro. Que se le dé... Una acotación. Cobertura y a los concejales.
Que tome en cuenta usted la opinión del concejal en la comisión. Sí. Van a estar todos invitados a la reunión. El día lunes a las 8 de la mañana. En reunión. Lunes 8 de la mañana. Hay pareja. El presidente quiere que el lunes a las 8 de la mañana sea la reunión. Ya, el lunes a las 8. A esa hora tenemos que estar. Vamos a hacer la citación rápidamente. Ya, pero para aquí vamos a tener reuniones. Estaríamos listos, ahora habría que aprobar la situación. ¿Está aprobado? ¿Está aprobado? No, está. ¿Es que se pasa la segunda, le quiero la aprobación? Hay que aprobar la solución. Claro. Sí. Ya, sí. Adelante, hermano. Sí. Someto a aprobación o rechazo las subvenciones. Por el monto de. Sumar. Hay que sumar. La primera subvención, por un monto de 600 mil pesos. Para la Junta de Vecinos número 6 de Quinta Las Encinas. Ah, esa es otra, sí. ¿Qué la idea? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Señor Hidalgo. De acuerdo. Señor Canto. De acuerdo. Señor Fuentealba. De acuerdo. Señora Ruth. De acuerdo. Ya, todos, de acuerdo. Oye, perdón, pero nos faltamos proyecto y solicitud de patente al cole. La segunda. No, proyecto, el único proyecto que había era esto. ¿Y patente al cole? Ah, patente después, al cole. Después. No, pero es que estamos probando subvenciones, que está más adelante. Saltamos patente al cole, sí. Como en el fragor de dar terminado el tema, Es la aprobación de proyecto, solicitud de patente al cole. Ya. En la solicitud, ¿hay alguna patente al cole o no? Ninguna, no hay patente al cole. Ahora. Adelante entonces. Subvención. Ahora estamos en subvención. Pasamos al siguiente ya. Vamos un poquito rápido. Vamos a tener que sumar aquí, 237.000, 238.000. No, es que tengo que hacer una suma aquí. ¿Ya? 238.000. Deme un segundo, por favor. Necesito hacer una suma. En total hay que agregarle 238.000. Ya. El total son. Solicito la aprobación del concurso de las subvenciones aprobadas por la comisión por un monto de 6.035.000. Ya. 6.035.000. Estoy sumando, señor Canto, concejal Canto, estoy sumando el valor inicial. 5.797.000. Sí, más los 239.000. Más los 200. Si yo no me he equivocado en la suma. El fondo del aporte municipal, exacto. 238. Sí, pero la otra. 6.035.000 es el valor. Ahí está. Sumé la última, la subvención que se agregó. Es amigo de él, pues. Problema es. ¿Sí? ¿Estamos, señor Aguilera, por favor? Sí, de acuerdo. Estamos de acuerdo. Presidente. Señor Hidalgo. Estamos. El señor Canto, dejemos que sume él mientras tanto y le damos la palabra al señor Fuentealba. ¿Ya? ¿Aprueba o rechaza? Apruebo. ¿Ya? Señora Ruth. Apruebo. ¿Terminó de sumar, señor? Por 6.035.000. Sí, señor. Bien. Estaba bien, claro, señor Cepra. Le dio el visto bueno al concejal. Pasa así la vista. Estamos de acuerdo. ¿Qué hay otro más? No quiero. Esto está aprobado ya. Estamos son listos. Son dos comisiones. Ya. ¿No? Son dos. No, yo estoy aprobado. Proyecto. A ver. Estamos listos. No, este no hay. Entonces pasamos al punto final de incidentes. Ahora hay que dar la crema. Ahora hay que darle coba. Que tiene confianza el presidente. Le ofrezco la palabra a los señores concejales. Pues. Hoy día estamos sí, adelante, ya, señor. Para apaciguar un poco los ánimos. Y, no, yo parece que usted no lo apacigua mucho. Así que. Centrando aquí en lo que corresponde. Bueno, antes que todo, hoy día 10 de mayo es cuando se celebra oficialmente el Día de la Madre.
¿ya? Por lo tanto, yo quiero, como concejal, entregar un cordial saludo a todas las madres de mi comuna, ¿ya? Que se celebraron el domingo, porque todos saben que la fecha se corre para el día domingo para que pueda haber la celebración correspondiente. Así que un cariñoso saludo a todas las mamás que laboran en este municipio, en los servicios municipales y de toda la comunidad. Yo voy a ser muy breve para que aprovechemos el tiempo y no se nos alargue mucho el consejo. Manifestar mi alegría porque se empezaron a hacer los trabajos en la calle Caracol. Yo estuve el día viernes allá y le solicité a la empresa que a lo menos pusiera un banderero y un par de conos que permitiera señalizar y que no se produjeran situaciones difíciles en cuanto al tránsito por la conformación de la vía y por el flujo vehicular que tiene, ahí bastante complejo. Quiero decir que en parte fue atendida la solicitud porque en la tarde pude ver que tenían un par de paletas de ping-pong con las que estaban dando el paso ahí. Yo creo que la dirección de obra, nuestro director aquí, presencia ahí para que puedan cumplir con las normas de seguridad y ese trabajo se realice prontamente. Igual pudimos observar hoy día que en la calle Vicuña de Maquena se empezó a levantar las veredas el día de ayer. Me acerqué a la faena, conversé con la ITO y me señalaba que ese pavimento de vereda en esa calle debería quedar listo esta semana. Es una arteria también de alto tráfico, ¿ya? Y por lo tanto hay que tener muy en cuenta que tiene que haber las medidas de seguridad correspondientes y no que así con la mano esté un trabajador en cada esquina dando la pasada. Yo creo que ahí hay que poner un poquito más de atención porque nos podemos encontrar con alguna colisión y que después van a responsabilizar a quién. Al mandante de la obra, el municipio, demanda para el municipio y vamos colocando las lucas. Yo creo que también hay que prestarle atención. Pedí información de que por qué se inició ese tramo si no estaba concluido el trabajo en la calle O'Higgins, que todos vemos que no está concluido, ¿ya? Se me señaló que lo que estaba pendiente eran los accesos vehiculares a las propiedades, porque la densidad del hormigón es distinta y que por lo tanto también quedaría dentro de las próximas horas, los próximos días, eso resuelto. Es bueno que la comunidad lo sepa, porque así como me lo pregunté como concejal, cualquier vecino se puede preguntar qué pasa si no concluyen allá e inician el trabajo en este otro lado. Entonces yo quiero decir que tuve la explicación de la profesional que está a cargo de la obra y ese es el tema por el cual, no se habría terminado el trabajo en la cuadra de la calle O'Higgins. Presidente, en reuniones anteriores, el colega José Fuentealba hizo esta consulta. Yo no quiero ser majadero, pero quiero que se profundice un poco el tema también para despejar muchas situaciones que trascienden, ¿ya? Y quiero que, si es posible, señor administrador, tenga bien entregar por escrito un informe a este consejo de la desvinculación del profesional que trabajaba acá, don Luis Oñate. El colega Fuentealba lo preguntó, se dio una respuesta verbal en el consejo que yo creo que amerita la situación que tengamos una respuesta un poquito más formal. Por lo tanto, yo solicito que se pueda hacer este informe al consejo para tener plena claridad de las razones del porqué de la decisión, ya para cuando nosotros somos consultados como miembros de este cuerpo colegiado pudiéramos dar una respuesta adecuada. Eso nomás, presidente. Muchas gracias. Que tenga un buen día y buena semana. Su petición va a ser, ¿no es cierto?, señalada al señor administrador y obviamente que en la próxima reunión va a tener la respuesta que usted necesita. Muchas gracias, presidente. Señor Canto. También voy a ser bien breve. Primero, yo creo que aquí cometimos una omisión. Falleció un alcalde de nuestra región, el alcalde de Pinto, don Fernando Chávez, y yo creo que ahí cometí una omisión porque es de la región, es una comuna rural, pero yo tuve el placer de conocerlo. Me parece que un líder dentro de su comuna, más allá de ser de otro partido político en la que yo suscribo, pero en este momento pido que a lo menos el Consejo Municipal
por acuerdo del Consejo, obviamente, haga llegar las condolencias a la Municipalidad de Pinto por la muerte trágica en un accidente vehicular del alcalde Fernando Chávez. Primera cosa, tomo el... Si hay acuerdo, presidente, sobre ese tema. Sí. Vamos a tomar el acuerdo inmediatamente. Yo quiero que los colegas concejales, ¿no es cierto?, entreguen su opinión en torno a la propuesta que hizo el señor Canto. Por favor, ¿sí? De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Yo de acuerdo. Muy de acuerdo y agradezco. Listo, muy bien. O sea, vamos a hacer, ¿no es cierto?, lo que nos pidió el señor Canto para poder entregar las condolencias a la Municipalidad de Pinto. Muy bien. Señor administrador, por favor, tome la... quisiera que preguntar a la CESPLA para que se me responda en el próximo consejo sobre la situación del proyecto de pavimentación de las calles Vicuña Maquena, tramo Egaña, Manuel Mon, como también de calle Arturo Prat, sector Escuela Arturo Prat, un tramo de alrededor de 100 metros. Fue diseñado este proyecto por el municipio, fue presentado al Servio. No sé si tendrá observaciones técnicas, pero ya debiera estar, no sé si está RS o no por el Servio, para buscar su financiamiento, sobre todo la calle de Vicuña Maquena, que ahí todo el mundo está muy complicado por la salida del supermercado a cuenta. Respecto de la vereda de calle Vicuña Maquena, quisiera preguntar si este tipo de vereda de Vicuña Maquena, tramo Manuel Mon con Sotomayor, va a tener un diseño especial, porque las veredas que calle O'Higgins solamente es pavimento sin ningún diseño. Yo entiendo en ese lugar, pero en el centro, para seguir con la misma figura de las calles centrales de Malmón, que tiene un diseño especial, la pregunta es si va a tener un diseño especial ese tramo, que a lo menos yo creo que debiera ser así. Dejo ese interrogante para que la edición de obra, que es el hito, lo pueda señalar. Lo otro, me habría gustado mucho, señor presidente, que esa vereda se hubiese ampliado a lo menos unos 50 centímetros. Es un tránsito incesante, hay muchos locales comerciales y es muy angosta esa vereda ahí. Podría haberse, en este proyecto, en esa parte, haberse ampliado a lo menos unos 50 centímetros. ¿Ya? Y a la vez yo pido que la calle Vicuña Maquena definamos nosotros un solo sentido de tránsito. Tiene estacionamiento frente al mercado municipal y tiene doble sentido de tránsito, se produce un taco ahí, un problema para virar. Yo creo que hay que tomar la definición de que tenga un solo sentido de tránsito. Es un tema muy antaño, en algún momento se tomó esa determinación y después se volvió nuevamente a doble sentido de tránsito. ¿Ya? Lo otro, que respecto al pavimento de la vereda de O'Higgins, lo que pasa es que la empresa contratista, cuando hay acceso vehicular, se preocupa mucho del acceso vehicular y da mucha pendiente muy pronunciada, y el peatón tiene dificultades para el transitar por la vereda. Ocurre aquí en la calle Coadonga, cuando se pavimentó la vereda, se preocupa mucho de que el vehículo no toque abajo, le hace una pendiente muy, muy pronunciada debido también a la angostura de la vereda, pero el peatón, cuando llega al lugar donde ingresa un vehículo, tiene dificultad porque tiene mucha pendiente la vereda. Yo creo que hay que ver ese tema, que hay que priorizar al peatón, obviamente, y no al tema del vehículo. Y voy a seguir finalmente con el tema de los semáforos. Yo pido que la edición de tránsito no está acá, pero está muy calladito, que nos diga en qué estado se encuentra el proyecto de semaforización de la calle Benina Torre, sector Los Ecuador. Eso se llamó a propuesta, pero no se ve, no se están trabajando. Y lo otro, que solicitar, digamos, a la unidad técnica de la Seremi de Tránsito para que también, con el mismo criterio que autorizó ahí, autorice en calle Avenida Torre con Caracol, donde está el sector de la Iglesia Católica de Vista. Con el mismo sentido, con el mismo criterio que utilizó para acá, para Avenida Torre con Ecuador, utilice el criterio al acceso de Vista. Gracias, presidente. Señora Ruth. Bueno, voy a comenzar primero diciendo que me alegro ya que se hayan iniciado los tan esperados y anhelados trabajos ahí en la calle Caracol, ya. Problema expuesto aquí por varios de nosotros, los concejales.
Lo segundo que también voy a coincidir, porque yo soy una de las personas que transita bastante por el sector de las calles O'Higgins, Covadonga, cuando me dirijo hacia la municipalidad, y concuerdo mucho con lo que acaba de expresar acá el concejal. Hay pendientes muy elevadas, entradas de vehículos que están muy elevadas, y hoy día precisamente a mí, al transitar por ahí hoy día temprano en la mañana, me fue un poquito inclusive complicado cuando venía en trayecto hacia acá. Y en relación a los trabajos que todavía no han finalizado, los que se están realizando en la reposición de veredas en la calle O'Higgins, hay mucho material que está acopiado ya y que sería muy bueno que se empezara a hacer retiro de ese material, porque no olvidemos, cierto, de los acontecimientos pasados que tuvimos hace unos días atrás con las lluvias. Y está precisamente este material, con una lluvia fuerte que podamos tener nuevamente, se nos va a ver muy complicado ¿cómo se llama? Donde va a decantar el agua, los resumideros de agua. Ya quiero hacer hincapié en eso. Lo segundo, aprovechando que está don Mario acá, que él siempre ha tenido muy buena disposición en entregarme la información adecuada, las becas de movilización, don Mario, tengo entendido que ya aparecieron los listados. ¿Ya? Pero hay una cantidad de postulantes, ¿cierto?, que por falta de recursos precisamente no han podido ser incluidos. Me gustaría que el Consejo o en una comisión de Hacienda pudiéramos ver ese tema, porque hay los jóvenes que lamentablemente no fueron incorporados en esta oportunidad, también reúnen los requisitos, ¿ya? En cuanto al tema del retiro de basura domiciliaria, ¿ya? Me he dado cuenta que ha habido una discontinuidad bastante importante en el retiro de la basura domiciliaria de los camiones recolectores, y eso ha producido, cierto, que las calles, nuestras calles céntricas por sobre todo, y las calles también de los sectores más alejados, se encuentren demasiado sucias, ¿ya? Yo no sé qué es lo que está pasando ahí. Con esa discontinuidad tan del retiro de la basura domiciliaria, ¿ya? Y me gustaría también saber en qué estado actual se encuentra el edificio municipal, que todavía obviamente no ha sido entregado, ¿ya? Porque tengo entendido que se ha llovido, ¿ya? Se ha llovido, y me gustaría también tener información al respecto. ¿Qué está pasando ahí con eso? Hace unos días atrás, precisamente, pude entrar y me di cuenta de dónde se van a dejar los vehículos, ¿ya? Los estacionamientos subterráneos estaban con mucha agua. Me gustaría saber qué es lo que está pasando ahí. ¿Eso sería, señora Ruth? He dicho. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Le pediremos al señor director de obras que nos entregue un pequeño informe en torno a la petición que usted acaba de señalar. Señor presidente. Adelante, señor. Muchas gracias, señor presidente. Mire, no quiero ser reiterativo, pero este concejal en reiteradas ocasiones ha solicitado al consejo, y especialmente por intermedio suyo, señor presidente, poder resolver una situación que le afecta a los vecinos del sector de Cerro Alegre, la famosa ascensor, donde hay que tratar de mejorar el paso para muchas personas que tienen que viajar a Concepción, que es remarcar la calzada, recortar el paso, recortar la barrera y colocar un paradero para resguardar sobre las lluvias a muchas personas que viajan constantemente hacia Concepción, o especialmente nuestros adultos mayores que deben viajar hacia el Cefán de Bellavista y necesitan llegar a ese destino, y es por eso que se le ha complicado, porque para llegar a tomar un vehículo de transporte público tiene que trasladarse a 200 metros hacia el sur o 200 metros hacia el norte. Entonces, es complicada la situación. Yo espero, señor presidente, poder resolver esta situación, o que me lo den por escrito, se puede o no se puede, porque yo estuve celebrando el Día de la Madre junto al Club Adulto Mayor Buena Vista, y la verdad es que ellos están muy preocupados y me están advirtiendo que van a buscar otras medidas. Yo quiero advertir, yo espero que eso no lo lleguemos a lograr, que otras medidas, por así poder dar una respuesta concreta y poder avanzar sobre esta situación.
El sector de Tomé Alto, el sector de la población Milada Fura, hay una hermosa plazoleta con una multicancha que se ha gestionado por parte de esta administración, y eso también es bueno reconocerlo. Pero también, señor presidente, me gustaría agilizar las entregas de esos espacios. La verdad que ahí lo que se ha tomado la determinación de la Junta de Vecinos, que no ha podido facilitar los espacios de la multicancha para que muchos jóvenes de los sectores alrededor pueda hacer su deporte, no se ha realizado porque el municipio todavía no entrega o no inauguran o no lo entregan oficialmente ese sector. Entonces sería importante, señor presidente, yo estuve allá en terreno y la verdad que hay un candado que, por respeto obviamente a la primera autoridad, no se ha querido abrir los espacios para poder jugar. Entonces sería importante poder comunicarse con la directiva y tratar de entregarle formalmente y posterior una inauguración para darle el vamos a esta situación. También felicitar al Colegio de la Escuela Yoicura, que el día de ayer hubo un concurso gastronómico donde tuvieron 5 niños haciendo una intervención de postres, y eso también reconocer al monitor Ricardo Monsalve, que ha ayudado a estas iniciativas para poder trabajar en los sectores rurales. Agradecer a nuestro canal comunal, que también tuvo la oportunidad para darle para eso también ser transmitido, también reconocer ese logro. En el sector de Culiumo, señor presidente, es importante poder mejorar los accesos, y especialmente por el borde costero, donde hay muchas quebradas, y sería importante tratar de gestionar, no sé si con vialidad o con quien corresponda, son las barreras de contención para poder evitar algún posible accidente, ya que obviamente el tema de las lluvias se va cayendo el cerro, entonces sería importante verificar esa solicitud. Y por ahí estaríamos, eso en general, señor presidente. Eso, gracias. Muchas gracias, señor Hidalgo, y le agradezco bastante que usted haya encontrado alguna cosa positiva del trabajo de este municipio, porque este municipio es de todos nosotros. Aquí no es solamente una alcaldesa o un administrador, sino que somos todos, ¿no es cierto?, los que participamos de este municipio. Por lo tanto, lo felicito, ¿no es cierto?, porque encontró la parte que era importante de lo que se ha hecho en esta comuna. Muchas gracias. Señor Fuentealba. Sí. A ver, en primer término, quiero referirme a los cementerios de nuestra comuna, todos, que en reiteradas ocasiones también lo hemos manifestado acá. El cementerio 1, recibí fotografías de algunos vecinos que no pudieron pasar a sus tumbas porque está con mucho matorral y suciedad. En otro aspecto, también en el mismo cementerio sigue desmoronándose hacia el sector de la playa, Los Bagres. Yo creo que hay que poner atención en ese caso, porque podrían algunas tumbas y algunos deudos presentarnos alguna demanda en el futuro. Por lo tanto, creo que hay que tomar en consideración la situación del cementerio. Con respecto a esto, yo quiero solicitar que se haga una revisión de la dotación de los trabajadores que allí están, porque me da la impresión de que nos dan abasto a todo el trabajo que hay que realizar y a las condiciones en que ellos están, lo vuelvo a reiterar. Como segundo tema, quiero solicitar a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, acá está, que se haga una visita al sector de calle Florentina. Ahí hay una casa que creo que se está formando ahí un foco social bien importante que debiera ser revisado. Los vecinos están bastante alarmados con esta situación, obviamente por razones que se justifican, puedo dar los detalles en privado. Tengo el encargo del Comité de Deportistas destacado, señor alcalde subrogante. El día 24 de marzo ellos ingresaron una carta solicitando algunos antecedentes, cuya carta aún no ha sido respondida. Quisiera también solicitar alguna información con respecto a los reiterados cortes de luminarias que hemos tenido en los distintos sectores de la comuna. Antes de ayer y ayer tuvimos en calle Galvarino por mucho tiempo. Entonces, yo quiero sugerir que cuando existan estos cortes se coordine con carabineros. La gente está un poco alarmada porque ha coincidido que cuando se ha cortado, por ejemplo, en esa calle hubo un corte, hubo un robo de vehículo.
Entonces, la gente se impacienta un poco. Entiendo que debiera ser por razones de prueba y de instalación de las nuevas luminarias, pudiese ser. Por lo tanto, es bueno que la comunidad conozca y sepa esta situación. En distintos sectores hemos tenido cortes de luminarias, de luz. Otra situación que se me ha planteado tiene que ver con la velocidad que está permitida en la pasada de Punta de Parra, que tiene 100 kilómetros por hora. Y ahora ya se está poblando mucho más acá, esa velocidad sería peligrosa. Los vecinos sugieren que se mantenga a los 70 kilómetros antes de ingresar al paradero en frente de Punta de Parra. En la calle Caracol, precisamente, vuelvo a reiterar, porque no hay banderero. O sea, yo he quedado dos veces atrapado en las bahías que se producen, por lo tanto no es suficiente los espacios que se dejaron. Y se produce ahí, sobre todo cuando va un bus, con los buses fundamentalmente se produce el problema, y quienes venimos detrás obviamente seguimos el que va avanzando, y queda ahí un taco muy difícil de superar, porque nadie retrocede y nadie avanza. Creo que se necesita un banderero ahí a toda hora, o algún sistema de semaforización. Eso es todo, señor. Muchas gracias. Muy amable, señor Fuente Alba. Bueno, parece que estamos todos listos. Falto solamente yo. Voy a ver qué es lo que puedo decir. La primera cosa que tengo que señalar claramente es que a mí no me gustan los vasos medios, me gustan los vasos enteros. O sea, me refiero al vaso, me gusta el vaso cuando está lleno de té, no cuando está en la mitad. Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos la maldita costumbre, porque yo tengo que decirlo así, con todas sus letras, de nunca encontrar alguna cosa buena. Todo lo encontramos malo. Si salimos a la comunidad, encontramos todo malo. Que la alcaldesa tenía un amante, que el otro tenía esto, que este otro tenía acá. Oiga, es realmente increíble. Yo, sinceramente, les digo, no estoy acostumbrado a este tipo de temas. Y como no estoy acostumbrado a esto, es que me duele todo este tipo de situaciones que se dan. Y me duele tanto, ¿no es cierto? Porque yo veo que aquí en este municipio hay una cantidad importantísima de funcionarios que trabajan todo el tiempo para colocar las cosas bien. Y segundo, ¿no es cierto?, que la señora alcaldesa está todo el tiempo, y ahora está enferma, todo el tiempo trabajando para darlos a entender un bienestar mejor a toda la comunidad, no a la persona, a una sola persona, sino que a todos en conjunto. Entonces, producto de eso es que estoy molesto. La otra cosa, voy a decirle al tiro claramente lo que yo pienso. Estoy muy preocupado, pero muy preocupado, por el problema de la limpieza. Y la limpieza, ¿no es cierto?, del sector alto de Tomé, sobre todo, porque es un... Ustedes saben que el pasadizo de Tomé hacia Ichato es Enrique Molina, Vicente Palacio. Y ahí, ¿no es cierto?, hay que tratar de que el camión pase todos los días a una hora determinada, para que, ¿no es cierto?, los vecinos, haciéndole conciencia a ellos, estén, ¿no es cierto?, colocando sus basuras donde deben estar. Yo quiero señalar una cosa que es muy clarísima en este aspecto. Nosotros, en nuestra comuna, no tenemos educación en el sentido de la deposición de las basuras. No existe eso. Pasa el camión, saca la basura, y en la tarde, ¿no es cierto?, siguiente, inmediatamente, está todo lleno, más los animalitos hacen el tercer trabajo, sacan las bolsas de basura y lo desparraman por todos lados. Eso pasa en Vicuña Maquena, pasa en el centro, pasa en Enrique Molina, pasa allá arriba en Dagnino, en todos lados. Entonces, es preocupante por la falta de educación. Yo creo que una de las cosas, señor administrador, que debemos hacer es hacer alguna cosa que tenga relación en los medios de comunicación con que las cosas tienen que funcionar de otra forma. Pedirle a los vecinos que saquen su basura cuando corresponde. Otro de los problemas que quiero yo plantear, ¿no es cierto?, al Departamento de Obras yo le solicité la semana pasada, ¿no es cierto?, un informe
de un estudio realizado por Villera y Suazo del Pingueral. Y en el sector Pingueral hay que verlo porque hay dos pedazos de terreno que también son, ¿no es cierto?, propiedad del municipio. Los que están en la Loma, en un sector más o menos importante, y otro pedazo que está en la Plaza del Sol. También corresponde, ¿no es cierto?, que el municipio tenga la potestad de esos terrenos. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por la siguiente razón. Cuando se hicieron los loteos de esos terrenos, me da la impresión de que no existía departamento de obra. Y me da la impresión de que no existían las autoridades y los concejales tampoco hacían muchas cosas. ¿Por qué lo digo esto? Porque hasta el día de hoy todavía no tenemos, ¿no es cierto?, la propiedad de esos terrenos. Y esos terrenos son terrenos que pertenecen, ¿no es cierto?, al municipio, porque son terrenos, ¿no es cierto?, que corresponden, ¿no es cierto?, que el municipio lo tenga inscrito a su nombre. Son terrenos fiscales. Ahora bien, también solicité yo la semana pasada que se me entregara un informe en torno, ¿no es cierto?, a una situación bastante complicada, que son, ¿no es cierto?, los permisos de construcción. Hay un sinnúmero de edificios, hay un número importante de viviendas que hasta el día de hoy nadie sabe que se ha pagado su permiso de construcción. Y yo solicito eso, y lo solicito con fuerza, por una razón bien simple. La Municipalidad de Tomé necesita recursos para llevar a cabo todos los proyectos que ustedes mismos, ¿no es cierto?, como concejales, están planteando. Ya. Espero. Presidente, ¿me permite? ¿Sí? Adelante. Yo la verdad es que me alegro que los señores concejales estén en terreno viendo las transformaciones que están ocurriendo en la comuna, que por cierto son positivas para las y los vecinos. Esa es la intención final de la gestión de la alcaldesa Ivonne Ríos. Respecto a algunas obras que todavía no se han entregado, se recibió el listado de la dirección de obras, donde hay recepción oficial, de tal suerte que en los próximos días vamos a inaugurar algunas como corresponde, tal suerte que las vecinas y vecinos de los sectores las puedan utilizar, porque ese es el objetivo final. Pero eso ya viene pronto, de acuerdo a la información que nos entrega, por cierto, la Dirección de Obras. Yo quisiera, con la venia de la y los señores concejales y presidente, entregar una buena información. Fíjate que periódicamente la Cámara Chilena de la Construcción, que es un ente privado, con absoluta autonomía, por cierto, independiente, que pertenezca a un gremio del mundo privado, le encarga a la Pontificia Universidad Católica de Chile que haga mediciones respecto de la calidad de vida urbana. Y en el último informe que salió hace pocos días, se nos entrega una muy buena noticia. Fueron evaluadas 93 comunas de un total de 342. Son todas comunas que tienen más de 50.000 habitantes de todas las regiones del país y que en el conjunto abarcan al 85% de la población chilena. ¿Qué evalúa este indicador de calidad de vida urbana? Las condiciones de vida de la población generadas a partir de las actuaciones y dinámicas de transformación del espacio urbano introducido por actores políticos, privados y la sociedad civil. O sea, toma el conjunto de entes protagonistas de la vida ciudadana, los aportes que hace cada uno, y el cómo mejora su calidad de vida, por cierto, al interior de cada urbe, de cada ciudad. Y en este informe, nuestra querida comuna de Tomé, reitero que fueron 93 las comunas diagnosticadas, está en el lugar número 20. Una de las mejores comunas evaluadas en Chile.
Yo quiero entregar esta información y decirla con vehemencia, más que porque mi carácter así es, creo que hay que ensalzarla. Nosotros tenemos una mirada crítica de lo que hacemos, porque todos somos parte del municipio, obviamente que lo lidera la alcaldesa Don Rivas, pero cada vez que nos vienen a ver externos, nos evalúan bien. Entonces, decirles también con mucho cariño a ustedes que eso es lo que estamos haciendo en conjunto. Y por cierto, ya lo decía, este es un trabajo que lidera la alcaldesa, pero tras él hay muchas funcionarias y funcionarios que a veces no son bien evaluados, no son bien reconocidos en la gestión que hacen. Entonces, vaya mi saludo fraterno para la gestión municipal, que encabeza la alcaldesa, que además obviamente acompaña un consejo, y funcionarios, porque este resultado es el premio al esfuerzo constante de la gestión cotidiana que hace nuestra autoridad comunal, acompañado con el consejo y, por cierto, con nuestra y nuestros funcionarios. Solamente decir eso, presidente. Muchas gracias, señor administrador. Yo quiero felicitarlo, ¿no es cierto?, por esto, ¿sí? ¿Sí? Yo les voy a hacer llegar a cada uno un informe completo para que tengan los antecedentes ya y lo puedan tener ustedes en su favor y vean cómo evolucionamos también, porque el tema cuando yo lo resalto es porque hay evolución, no involución, que es lo importante. Exacto, correcto. Muchas gracias, señor administrador. De nada, señor. Bueno, quiero terminar porque lamentablemente hice un minuto nomás. Entonces, son 5 minutos. ¿Perdón? Bueno, me da la impresión que la campana gira para un lado nomás, pues. No gira para los dos lados. Entonces, como yo soy franco, lo digo. Porque en realidad... Y hay que decirlo, porque las cosas son así, pues, lamentablemente. A veces la campana salva. Claro. Pero yo no quiero que me salve, ¿eh? Yo no quiero que me salve. Bueno, ¿qué más voy a hacer? Pues si ya hizo sonar la campana, por lo tanto, damos por finalizado esta reunión y esperamos que el próximo martes la señora alcaldesa esté acá, ¿no es cierto?, con su salud al 100% para poder seguir adelante. Sí, está gracias. No,